Piches, 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 piches. Piches. ¡Qué traza, pur de patos! ¡Hasta su puta madre el Marqueteatro! Está llenísimo y qué bueno, porque estos trajes cuestan 15 mil varos en Mercado Pago. ¡A la verga! Así lo va a meter a gastos. Tío Ruber. Si estoy chichoncito hasta ahorita me di cuenta. Es que, ¿qué tal? Yo soy como pinche, ¿no? Pinche. ¿Qué tal? Me veo bien pinche. No, estoy entrenando, ¿eh? Ahora que nazca mi hija, sí me voy a vestir. O sea, no, ya nació. Ahora que crezca mi hija. Es que estoy bien nervioso. Ay. Estoy bien nervioso. Ya entendí muchas cosas. Piensas que no ha nacido. Sí, es que traigo... Es que con los pezones al aire como que no me siento cómodo. O sea, ¿verdad? Sí. Para que vean lo que sientan las morras que luego se suben aquí y están siendo nada más juzgadas por ustedes, culeros. Hoy tenemos varias morras que se van a subir esta noche. ¿Hay alguna morra que se quiera subir hoy? A tomarse la foto con Bowser, ¿sí? ¿Alguna de ustedes que no haya ido? ¿A que le cante piches al oído? Sí, no manches, tío Robert. Tú sí pareces, ¿eh? Yo, o sea, me falta lo güera, pero... Parezco más Freddie Mercury en el video de... ¿Lo dices por lo talentoso? I want to break free. No, por el... Chale, ya dije... Y es de las cosas que no se puede decir en los primeros 10 minutos. Oiga, vale, Lota, lanza. Se quejaron mucho ahí en los comentarios que por qué vipeamos las groserías. Es que necesitamos el dinero. O sea, técnicamente, ¿tú crees que me he visto así de a gratis? No, esto es por la comedia. Pero necesitamos dinero. Entonces, los primeros 10 minutos censuramos las groserías, luego ya no. No estén 10 minutos que pueden. Sí. No estén molestando. 10 minutos que. Por ejemplo, esto no va a salir, va a estar vipeado. Y aquí pondrán, ¿qué habrá dicho el tío Robert que lo ve? Sí. Tío Robert, ¿tú jugabas Mario Bros? Güey, claro, cabrón. Todos jugábamos Mario Bros y soy muy bueno, güey, jugando Mario. O sea, no soy como esos güeyes que pasan un nivel en 30 segundos, pero sí, soy bastante bueno. ¿Sabes? Es que tienes que sentir el control, güey. O sea, el control del Nintendo tenía esa cosa que se sentía. ¿Te tenías que conectar con él? Sí, güey. O sea, sí sentías si oprimías más fuerte, si le hacías así, saltaba más, ¿no? Así. ¡Ah, no mames! Sí, era otra cosa, güey. Ah, no, sí, claro, ya ves que sí lo detectaba el Nintendo, güey. Sí, y la verdad es que Mario... Es que es de esas cosas que son tan pinche sencillas, güey, que dices... ¿Por qué me gusta este pedo tan pinche sencillo, sin lógica, güey? Tan absurdo, güey. Es como Bad Bunny, güey, o sea... ¿Estás comparando a Mario Bros. Con Bad Bunny? Pues es que es algo sencillo, pero que funciona. Ok, pero yo creo que gracias a Mario Bros. Mucha gente es drogadicta, ¿no crees? O sea, esta onda de allá atrás hay un lugar donde hay otra entrada, güey. Si te subes para allá en la escalera, para allá al fondo hay otra entrada y ahí hay hongos más fuertes, güey. ¿Qué onda? ¿Jalas o qué? Y pues sí, jalé, güey. yo siempre, cuando tenía 12 años, la verdad sí fantaseaba con el hecho de que Mario se cogiera a piches, güey. O sea, yo pensaba, güey, es que si rescatas a alguien, güey, o sea... Me imagino un bombero sacándote de tu casa quemándose así. ¿Te rescaté, sí o no? A ver, güey, a ver, te voy a hacer la pinche pregunta. Se está quemando tu puta casa, ya se está cayendo todo. Tú dijiste, no, ya valió verga. Y de repente ves un pinche chorro blanco, güey. A chingar, güey. A la verga. Dice, primero que me rescate, dice... Sí. Ahorita no estoy para puterías. No, o sea, ves el chorro del extintor que te dice, costó mucho trabajo, pero logré venir por ti. Vámonos, mejor pluma de México. ¿A dónde, señora? Y tú con tu vestido de piches. Yo así ensayando lo de hoy, ¿no? Y, o sea,
saliendo, agarra y te mete un pinche beso en el hocico. Te quitas, güey, asquerosamente le dices, no, esto es de p***, güey. O sea, nada más así dices, pues va, güey, o sea. Pues me hiciste el paro, güey, o sea. O sea, te arriesgó su vida por ti, güey. ¿Sí? ¿No le debes el paro a alguien que arriesgó su vida por ti? Pues más o menos, o sea, no es tan así, güey, porque si no, los policías cogerían un buen, ¿no? Los plomeros. Sí, güey. Se te iba a derramar todo el baño, güey. Pero no arriesgó su vida por ti, güey. No viste cómo estaba el baño. O sea, una chupadita, aunque sea que te dijera. Te salvé la vida. No, güey, no es lo mismo. No todo el que te salva la vida. O sea, pues. Yo escuché que Jesucristo murió por nosotros. Porque, a ver, un güey te salva la vida si te da una loratadina cuando estás valiendo cuando te pica una abeja, güey. Te salva la vida, güey. Pero que arriesgue su vida para salvar tu vida, güey. O sea, ¿en tu ideología le debe una chupadita a Jesucristo? ¿Jesucristo salvó mi vida, güey? Se murió por murió tus pecados. Murió por mí, que es otra cosa, güey. Ah, bueno, pues una chupadita, aunque sea, güey. No. Le niegas. Imagínate, se está quemando tu casa, güey. Es que lo chido es que ya no funciona si se muere salvándote, güey. Ah, si se muere ya no se la chupa. Sí, no es como, ay, me salvó el bombero, pero se murió él. Destápenlo antes de que se lo lleve el pinche carrito de la morgue. La CMF, güey. No, güey, o sea, si se muere, es que eso es parte del riesgo, güey. Que si se muere, güey, pues ya no va a obtener nada, güey. Imagínate la cara de Mario cuando acababa un castillo y salió un pinche unguito a decirle, ¿qué crees, carnal? No está la princesa, güey, está en otro castillo, güey. Si quieres te la mando en el carro, pero hasta ahí. O sea, toda es hombre, güey. Si algo pedimos en la película es que es hombre, güey. Sí, pero que era una unquita. Pero le salvó la vida, es lo que quiero que sepas. O sea, Mario Bros, a cada uno de los hongos en los castillos viejos, le salvaba la vida a un honguito, ¿no? A uno de los Toads. Sí, o nada más era un güey que iba a decir, pues, aquí no está. Un güey. Metiche, ¿no? Así, qué p***o, aquí ni estaba. Sí. Aquí ni está, güey. Según yo, rescata ya Toads. Entra mazmorras, entra por esta puertita, mira, así. Mm-hmm. ¿Pudiste haber entrado por acá y preguntado? Salió otra película de videojuegos, ¿no? La de Calabozos y Dragones. Calabozos y Dragones. ¿La viste? No. Pensé que sí, güey. Escuché que tú eras fan de las mazmorras. Me mama el chiste. Tanto como el programa pasado que lo habías hecho, güey. No lo hice. Sí, güey. No lo hice. Sí, güey. ¿En serio? Sí, güey. No más, otra vez, cada semana. Bienvenidos a su callback semanal. O sea, está aplauso. Bueno el chiste, lo puedes hacer todo el mes si quieres. Sí, bueno, va. Es que te ves hoy bien Bowser, güey. Sí, güey. Si te ves... Me veo muy Jack Black, ¿no? No, te ves Bowser. O sea, sí te ves que sí eructas fuego, güey. Sí eructas acá sabrosón. Mira. No es que la... Es Pikachu. Pareces Pikachu. Traigo aquí, mira. Creo que a mi esposa sí, ya nunca me le voy a antojar, güey. O sea, con esta ropa sí iba a decir como, nah, güey, la verdad sí eres como queer, ¿no? Pero si llegas con el de Bowser así de piches. Pucha. Llegas así, pucha. Cuando tu esposo, como TikTok, ¿no? Así, tu esposo llega con ganas. ¡Ay! Bueno, tío Robert, vamos a preguntarle algo a la gente. ¿Qué te parece? Me parece muy bien. Vamos. ¿Pero así vestidos o nos cambiamos? No, ¿nos dejamos así? ¿Así sudados nos quieren? ¿Así con el pezón tantito parado? ¿Así tantito jotas? ¿Qué te haces si está? Camina un tantito, ¿verdad? ¡No, estás pendejo! ¡Ah, estás soñada! ¡Camina! No, pues, a ver. ¡Que baile, bebé! Pues si no soy botarga de pitch, cabrones. O sea, no soy doctor Camina Simi. Camina tantito por ahí por la pasarela. No, güey, sí me da pena mis pezones. O sea, sí. No sabía que eran tan grandes. No se ve, no, neto no se ve tanto por el color rosa, ¿sí? Y la luz. O sea, tú los ves, pero el público no, ¿verdad? Parezco. No, sí se ven un chingo, ¿eh? No. ¿Seguros? Ahora, ¿sí? Si te los estás apretando, pues es más, ¿no? No se ven tus pezones, güey. No se me ven, ¿seguros? Nada más camina. No, güey. Nunca en la vida, güey, te pido que camines. Tú aviéntate una imitación del Bowser y yo camino.
Te prometo. No, tú primero y yo. De caballeros que sí lo hago, pero caminando. Al nivel que tú imites a Bowser, yo joteo en la caminada. A ver, yo jamás te pedí jotear, güey. Chinga. Jamás, güey. No, o sea, nada más te pedí que caminaras, güey. Estoy venciendo los paradigmas. Esto es por ti, abuelo. Esto es por ti, abuelo, para que ya superes todas tus masculinidades negativas. Sí. No hay nada más deconstruido que el cojito saliendo en vestido de mujer rosa. Fíjate que con mi amigo Max del Río tenemos un debate. Y es que él sostiene que no hay vato más deconstruido que el que tiene hermanas putonas. O sea, el que ve que sus hermanas siempre andan cotorreando, pues es el güey que empieza a decir, pues qué tiene, ¿no? Que disfruten también. También las mujeres merecen disfrutar, es porque sus hermanas son bien putonas. No lo digo yo, lo dice Max del Río. A ver, ¿funciona esa ideología o no? ¿Quieres putona y si tiene hermanos? A ver, vamos a ver si hay alguien con una hermana putona. ¿Alguien tiene una hermana putona? Lo blureamos, así al chile, mi hermana sí es putona, dice. No, volteé a ver la mamá de este güey, luego, ni te acerques, pendejo. A ver, ¿o alguien es la hermana putona de alguien? ¡Bailen! ¿Alguien tiene una hermana putona? Sea hombre o mujer. Ay, ahora resulta que... ¿Dónde están las morras putonas? ¿Ahora? No me salen las cuentas, tío Robert. Sí, siempre hay una. Siempre hay una hermana. Lo estoy pasando a ver muy serios. Yo siento como que... ¿Tú tienes hermanas, güey? Sí, pero no es tan putona, güey. ¿Tan? No, la neta no sé. ¿Eh? No sé, pero igual hice de putear, ¿no? A ver, ¿cuántos años tienes? 30. ¿Y ella? Como 18 más o menos. ¿A la verga, por? No mames, tío Robert, ¿cómo le atinas? No sé, güey. ¿Cómo traes? Es un don, no sé qué pedo, güey. Es el tino perfecto. O sea, ve cómo vengo vestido y ya una. A ver. A ver, cuñado. Yo vengo vestido de vestida. A ver, ¿tú eres el hermano mayor? Sí. ¿Y ella es la menor? Sí, es la menor. ¿Y hay hermanos entre eso? Sí. ¿Cuántos? 28. ¿28 hermanos? No. A la verga, güey, no mames. No, tiene 28. Ya sé quién de la familia es la puta. No mames, me espantas, cabrón. ¿Tienes hermanos? Sí, ¿cuántos? 28, yo, a la verga. A ver, tranquilo, güey. ¿Cuántos hermanos hay en medio? Uno nada más. Hombre. De 28. De 28. Entonces son medios hermanos. Sí. Ah, ya ves, yo luego saco cuentas y... Ah, entonces es medio putona, por eso. Qué pendeja. No, a ver, espérate, no. Seguramente él tiene un cariño muy especial por su hermanita. Todos. O sea, todos por nuestras hermanas, por nuestras hermanas. No, te es parte de su madre, ¿eh? No creas que porque es el escenario no le puedes partir su madre. No porque venga vestido de mujer. No le vas a partir su madre. ¿Le vas a pegar a una trans? A ver, atrévete. Como dicen, entre más. Crimen de odio, ¿eh? A una trans discapacitada, no, te vas a la cárcel. Trans discapacitada morena, no, ya chingaste tu madre. Con SIDA dijiste, güey. Con SIDA, no. Tú dijiste, güey. No tengo. A ver. Ella está en la prepa. Sí. ¿Ya ha llegado peda a la casa? Güey, es que vive en Estados Unidos. Güey. Yo no... Ah, entonces sí. Ah, entonces. A little bit whore. Ay, nah, pero entonces ni sabes, güey. O sea, sé su edad y sé dónde vive, pero no sé si sabe. A ver, fácil. ¿Estás en sus mejores amigos de Instagram? No, ni siquiera. Entonces sí, güey. ¿Ni siquiera te tiene en Instagram? Ah, no sé. ¿Nunca te ha dicho, oye, cuando vengas a visitarme trae peyote? No. Pues ni sabes, güey. Nada más le estás hablando, levantando falsas a una niña buena, güey. Yo digo que disfruta, ¿no? A
Así son todos, ¿eh? Con la cámara. No, sí, que disfrute. Pues si se le antoja, adelante. ¿Ves? Te dije que estaba deconstruido, ¿sí o no? Desde el principio dije la premisa. Ya, tío, ya me voy a ir a cambiarme. ¿Lo autorizan? Ya, suficiente. Ay. A ver, espérate. Ay, ya. Este güey quiere decir algo. Este güey quiere decir algo. ¿Qué pedo? Que de aquí se te ven bien ricas tus chichitas, güey. Ya me voy a cambiar, pendejo. Ah, ya me dejó aquí el cojito solo. Voy a hablar con ese señor se ve muy elegante. A mí me gusta la gente elegante. Con permiso. ¿Qué pedo, cabrones? Ya vine. Ah, ¿qué no pedo, más, cabrones? ¿No? ¿Eh? ¿Qué más? ¿De aquí a dónde? ¿Vamos a ir al Hooters o qué? ¿Eh? A ver, con permiso. ¿No vieron un chavo ahí gay que se metió para allá? ¿Con quién hablas, tío? ¿Eh? Ah. Ah, que ya me dijeron que ustedes no quieren salir, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Lo persigue la ley? ¿Qué es de ti? Mi novio. Soy cositas, dice. ¿Tu novio? Ah, no, ma, venga, give me five. ¿Sí? ¿Sí pueden salir? ¿Cuántos años le lleva a su novia? 13. ¿13? Ay, pues, oiga, cuídese. Se ve más grande. Me cuido, me cuido. Se tengo ve una más... chamarra de virgen, es así como la del... El gordito que salió hace rato. ¿El gordito? Ah, Lando Ibarra. ¿Tiene una chamarra de vírgenes? Sí, para protección. Ah, para protección. No, pues qué bonito que a pesar de la diferencia de edades se quieran mucho, ¿no? Porque, pues, ¿cuál es el pedo? No, no hay problema, ¿no? ¿No? ¿Se aman? ¿Se quieren? Sí, sí, mucho. A huevo. Un día canta el piches, 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 piches. No alcanzo a ver si estaba Userson también. No, no, no. Un señor muy elegante. Mira, trae como un suéter tipo francés. Ah, sí, ay, no, sí. Pero trae su cabello cano. Cano. Hacia atrás. Haz de cuenta como Mauricio Garcés sin bigote, más cachetón. Y la chica atractiva con lente de pasta, güerita, atractiva y se ven bastante bien juntos. Órale, qué chido, tío Robert. Sí, nos vemos bien juntos. Sí, se ven bien juntos. No, pues felicidades, ¿eh? Aquí la verdad nos gustan mucho las parejas que se llevan varios años. No sé por qué. Siempre son bienvenidas, aquí siempre, es un lugar seguro. Siempre son bienvenidas, no. ¿Tenemos alguna pareja que se lleve varios años? Que se lleve más de 13. ¿Ustedes cuánto se llevan? No. ¿Cuánto? Son de la edad, gracias. Siguiente. ¿Tenemos parejas que se lleven muchos años? Nadie. ¿No? 13, 13 es el... ¿Tú con Steph? Pero Steph no está aquí. Entonces no podemos... ¿No funciona? No, la gente sabe que yo le llevo 20 años a mi novia. ¿Y tú con el gimnasio, como cuánto tiempo se llevan? ¿Como como 25, 30? Como 20, güey. Sí, no, también. Sí llevan un rato, güey. Ay, bueno, pues vamos a empezar el programa, ¿no? Bueno, sí, ya me convertí en el vato otra vez. Soy como Ranma y medio. ¿Me hubiera cambiado qué? Las piernas. Sí, como ahí tengo refacciones allá atrás, pendejo. Sí, creo que ahí tenemos refacciones de todo. Así, pásenle rápido otra córnea al cojo, ya perdió una. ¿Y qué, de aquí te vas a ir a arbitrar un partido? ¿Qué chingada? Sí, fíjate, estamos... balón. Sí, se ponen chidos los partidos de llano porque... Como que puedes corromper al árbitro con presión, ¿no? O sea, como que sí se necesita personalidad para ser árbitro, porque si no llegan y te empiezan a hacer bullying los culeros. ¿Nunca te pasó? Sí, güey. De estar ahí en un partido llanero y que traen al árbitro hecho... Sí, mierda. Yo sí he visto partidos de llano que marca el árbitro y dice, estás bien pendejo, güey. Te voy a sacar la tarjeta. Estás bien pendejo, güey. Sácamela, te parto a tu madre, güey. Bueno, ya te advertí, ¿eh? Otra más y te saco tarjeta. Chica tu madre. Bueno, por eso. La que sigue, ¿eh? Ya jueguen, ¿eh? Ya jueguen. Ya, ya no se sí. Lleven. A mí una vez me emputé mucho con un árbitro porque yo jugaba en una liga, lo he contado, ¿no? Con mi equipo de básquetbol que se llamaba Vesícula Biliar. He contado esa anécdota de un equipo de básquetbol que se llamaba Vesícula Biliar porque cuando me dijeron organicé el equipo y me dijeron mis compas, ¿cómo le ponemos al equipo? Los Bulls, el Jazz de Utah, los Mavericks, los Houston Rockets. Dije, nada, ¿qué es esa mamada? No son pinches nacos. Entonces, agarré una pinche enciclopedia y le hice así y ¡pup!
donde puse el dedo, dije, así se va a llamar. Así como ahorita hacemos con el diccionario, así seleccioné el nombre y salió en vesícula biliar. Y al día siguiente llegué y les dije, nos vamos a llamar vesícula biliar. Todos, ¿qué es esa mamada, Roberto? Algo que me quitaron ayer, dice. Algo con lo que no llego a los 40. No, pero sí llegué. Mi papá no, güey. ¿Tu papá no? Sí, la quitaron a los 36 la vesícula. Sí, sí me acuerdo. Bueno, sí me acuerdo. Pues lo contaste en otro programa, pendejo. Sí me acuerdo, ¿no? Sí, sí me acuerdo. A mí me estaban quitando la rodilla en la vesícula. ¿Cómo va? Así... A mí sí me está doliendo, señor. Y era bien triste, güey, porque una vez fui a ver la lista de los partidos e iba llegando así, ay, a ver con qué atrás quién nos toca jugar. Y antes estaban unos morros que gritaron así de, ¡a huevo, nos toca contra vesícula biliar, vamos a ganar también, pendejos! Y ya me acerqué a las hojas y yo así de, Bulls, yo juego en los Bulls. Así. Pero no, güey, éramos bien pendejos. Cheque en blanco. ¿Contra quién perdimos? Contra la bilis, dice. Contra la vesícula biliar. ¿Pero qué estaba diciendo yo? ¿Por qué estaba hablando de esto? Sí, estábamos hablando de los partidos de llano, de cuando había árbitros de llano. Ah, sí, y entonces una vez me emputé, güey, porque entré, hice una colada, la fallé, güey, y dije, puta madre, vale verga, güey. ¿Y yo qué? ¿Sí? Y entonces... ¿Qué más, tío Robert? Se vio natural ese corte, ¿eh? No se vio nada, nada fake. Pero hay una regla en el básquetbol que ustedes saben cuál no pudimos decir, ¿no? Pero ajá, ¿y luego? Y no mames, me expulsan, güey, te expulsaban 3 minutos, algo así. ¿Por haber dicho a la verga? Y por haber dicho una grosería, güey, a mí se me hizo una mamada. Ni que fuera algoritmo, le hubieras dicho. Sí, güey, ni que fuera el pinche YouTube de mierda. No sé. ¿Se puede decir YouTube de mierda? Pero no, no mames, me emputé mucho, güey. Y me decían, no, güey, es que tienes que respetar la cancha. Y yo decía, no mames, siempre que jugamos decimos un chingo de groserías. Es como la señora de los maquinitas, güey, que ponía su letrero de no digan groserías. Ay, no mames, señora. Estoy partiendo la madre, estoy salvando al mundo. ¿Cómo no voy a aventar un chinga a tu madre, Bison? O sea, no mames. Estoy salvando al mundo, no mames, güey. Pues sí. ¿Ya vio el tamaño del Zagat? Si viera de qué vuelo está el Zagat, güey. Sí, no mames, pinche vieja. Me acaba de verguear una china. ¿Usted cree que no voy a gritar algo bien culero? Chingada madre, sí. Sí. Luego la Chun-Li se ponía cabrona, va. Chun-Li, el que sabía usar a Chun-Li... Era chingón. Sí, güey. Yo soy una verga con Blanca, ¿tú lo sabes? Sí. Tus putizas que te ha dado muy cabronas. Yo creo que te he ganado más yo a ti que tu amiga. Ay, no mames, cojo. De veras, güey, vives en una pinche realidad alterna, cabrón. Vives en una puta realidad alterna, güey. Cuando quieras, te gano. Güey, te he vergeado infinidad de veces, güey. Oye, a ver, hay gente de más de 30 aquí. ¿Sí? Eso. A ver, ¿saben hacer los ruidos del Street Fighter? A ver, échense un audio cada quien. Voy a pasar a ver si es cierto. Levanten la mano a ver si le sale el audio del... A ver, échate uno. ¡Abuket! ¡Abuket! Tú eres más de Abuket. Tú, no, tío Robert, ¿cómo eres? Ah, no, que es corte por ahí. Es... ¡Absut! Que significa que chingue a su madre la señora de la tienda. ¿Cuál? Hay preguntas, les voy a cambiarme. Porque... A ver, ¿cuál? ¿Cuál? ¿Quién levantó la mano aquí? ¿Alguien, no? A ver, ¿tú? A ver. ¡Tiger! ¡Ah, sí le sale, güey! ¡Ay, otro, a ver, otro! ¡Uppercut! ¡Ay, puto, güey! ¡Ay, a ver, otro, otro! ¡You got fire! Otro Tiger. ¡Tiger! Ah, sí. Te imagino todo pendejo ahí de niño en tu cuarto ensayándolo, ¿verdad? Todos, ¡Tiger! ¡Tiger uppercut! Con tortillas frías, sí, como en la... Todo puteado por tu mamá. A ver, pendejo, ¿dónde están las tortillas? ¡Tiger! ¡Tiger uppercut! A ver. ¿A alguien le sale los del Metal Slug, los del King of Fighters? ¿Quién más? A ver, ¿quién sabe hacer una voz de maquinita? Nadie, ¿eh? Chale, viene un poco participativos a pesar de que son un chingo, ¿eh? A ver, traigo como pendejos a los de la cámara. Nadie más sabe hacer. Es que el Tiger te salió muy bien, arruinaste la dinámica, güey. Allá, a ver. Ah, el Esther como el de Metal Slug, el thank you. A ver. Así dice nada más thank you. Ah, ¿ya lo dijiste? ¿Sé decir thank you? ¿Es algo? Thank you. Happy Machingan, es ese, ¿no? A ver, pero di bien el thank you, eso no es un buen thank you. Es más, thank you. Thank you. Ah, no, sí te sale idéntico, qué chido que...
Participaste. Gracias, ¿eh? Thank you, thank you, thank you. Gracias, gracias, gracias. ¿Quién más sabe hacer audios de videojuegos de hasta allá atrás? A ver, ¿te brincas o me brinco? Yo voy. Bueno, vamos, Rory. Ay, chingada madre. Caminé hace rato y no levantaste la mano. Y ahora hasta que vine. Pinche chinga. ¿Dónde es? ¿En este? Ah, aquí. A ver. Hola, amigui. ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Qué sonido te sale de videojuegos? ¡Cratatugan! ¿Qué pinche juego es ese? Parece como de esos juegos piratones. A ver, ¿qué ruido es y quién lo hace? A ver, otra vez hazlo. ¡Eres the Stugat! ¡Eres the Stugat! No, así te sale re bien. ¿Y ese quién lo dice? Ryu, güey. Ah, sí. Ryu de Street Fighter, güey. La patada giratoria de... Ah, ya. Y sí, suena clarito, ¿verdad? No, sí, sí. ¿Y tú por qué contestas por él? ¿Es pendejón? Chido, chido, amigos. Cámaras, ahorita los veo. No vieron, pero hice algo bien verga con los micrófonos. ¿Alguien más? Ya se tardó en cambiarse ese pinche gordito, ¿no? Hola, ¿cómo están? A ver. Tiger. Ya salió el Honda. A ver, échate el... Aquí estoy. Soy el Dalsim, güey. ¿Te dijeron chiste de que eres Dalsim? No, no me dijeron nada. Estuve ahí, entregado. Y no, no me dijeron nada. Me pudieron haber hecho ahí un... Yoga Flame. ¿Es Yoga Flame? Yoga Flame. ¿Qué escuchabas tú? Uga Fire, así es. ¿Uga? Uga Fire. Uga, así como, uga, bien racista el juego. No, uga Fire. Yoga Fire. Yoga Flame y Yoga Fire. Yoga Flame, Yoga Fire. A ver, el Gail, ¿qué decía para ti? El de los pelos, para que no sepa, pelos güeros parados, ahí busquen la referencia. ¿Ese qué decía? ¿Era Gail, no era Guile? Pues Gail, Guile, como quieras, o sea, pues no. Él decía, Aret Bu. Aret Bu. ¿Aret Bu? Arek Bu. Arek Bu. ¿Y qué significa? Significa, ¿qué hubo? ¿Qué hubo? ¿Qué hubo? ¿Qué hubo? ¿Qué hubo? Según, cuando salieron las caricaturas de Mario, es que eso tenían caricatura de Mario, de Sonic y de Street Fighter que estaban ojetísimas en los 90, güey. O sea, pero realmente malísimas. Y el pinche, ahí entendí que el Guile dice Sonic Boom. ¿Cómo? Sonic Boom. Nunca hay una A, siempre dice Arek Boo, pero no, es Sonic Boom. ¿Quién hacía el sonido de Street Fighter? ¿Rory o qué pedo? Sí, va, parece que lo pronuncia mal. Arek Boo. ¿Qué otro juego jugabas, güey? Yo, ¿sabes qué pensé cuando terminó la de Mario Bros? Dije, a huevo aquí van a presentar a Mega Man. ¿Te acuerdas de Mega Man? Sí. Mega Man era la verga, güey. Era un mega hombre, ¿sí o no? Era un mega hombre, güey. O mujer, como él quiera. Sí, Mega Man, cómo no, los de los clásicos. Era un monito azul que dispara pendejadas. Sí, sí lo topan, bueno. Tenía un brazo disparador. ¿Alguien se acuerda de Mega Man o ya estamos haciendo cosas muy viejas? Sí, dos, tres viejas, pero sí. Dos, tres cosas viejas, no, dos, tres viejas, ¿eh? Sí, estaba chido. Yo siento que a las morras siempre les gustó más el Atari, güey, porque iba a decir una cosa muy ofensiva, pero... ¿A quién? A las morras, no, es que sentía que les gustaba más, estaba más fácil. El Atari estaba más fácil. No, con la palanca, dice una morra. No. Es que la palanca es... No, es que la palanca del Atari es... No, la verdad, a ver, no es porque ustedes no puedan, pero como que tienen la virtud de no engancharse con pendejadas. O sea, en el momento que dicen, no, esto está muy difícil, a la verga, me voy a hacer algo más chingón, lo botan y uno con hombres así de... Oh, su puta madre, este pinche juego no me va a ganar. Y se emperra y se aferra. Y ahí está uno como pendejo. A mí luego la Steph sí me dice, güey, ¿qué pedo? Ya, suéltalo, ya déjalo. Nadie te está presionando, güey, nadie te está juzgando. Y yo como, no, este pinche juego. Pinche Cuphead de mierda, güey. No me va a ganar ese pinche diablo. Sí, sí, güey. Y te obsesionas, ¿verdad? Y luego, cuando era de maquinitas, tío Robert, no mames, güey. De a... $4 ya te habías gastado una fortuna, ¿no?
de 8 monedas de 50 centavos es que eres un pinche despilfarrador, tío Robert. De morro yo sí decía, no mames, me gasté 4 pesos, hoy sí me pasé de verga, güey. No pensé en mi futuro, ya valí verga. Me voy a morir, güey, sin Afore, güey, ahí va mi Afore. Thank you, me dice el mono, thank you. Güey, yo te voy a contar, yo durante 2 años, güey, había una maquinita ahí como a 2 cuadras de mi casa. Güey, es que te cuento esto, hasta me acuerdo del olor de la calle, güey, del olor del lugar de las maquinitas, de la sensación de tomar la pinche palanca, güey, de los botones, güey. Estaba el juego, fíjate, güey, de las Tortugas Ninja, güey, pero un juego, güey, creo que era todavía, pues no sé, Nintendo, un pedo así, güey. Era uno donde te metías una coladera y nadaba así la pinche tortuguita, güey. Y también ibas dando putazos así, si eras Donatello acá con tu... O sea, que ibas caminando, que era como que podías moverte en la banqueta, agarrarte a golpes con los malos. Sí, que bajaba y subía. Subía y bajaba en perspectiva de la banqueta. Pero justo terminar el nivel del agua era complicadísimo. Después salías a otro pinche nivel. Bueno, cabrón, jamás pude pasar ese nivel. Como 2 veces, güey, y faltaban como 3 niveles para acabar el juego, güey. No importaba, güey. Todos los putos días, güey, mi papá me dejaba 1,000 pesos, güey. Que en ese entonces es como un peso de ahorita. Un peso de ahorita, sí. Y te costaba 100 pesos cada vida, güey. No, no, cada juego. Y ahí me... De a 2 o 3 vidas por juego. Me alcanzaba como para 2 horas, güey. Todos los putos días, cabrón. Iba, agarraba mi máquina y empezaba. Y yo sabía hasta dónde iba a valer verga, güey. Porque nunca pasaba de ahí, güey. Y hoy me acuerdo y digo... ¿Dónde quedó esa pinche tenacidad, güey? ¿Dónde quedó ese pinche Roberto, güey, que le valía verga el futuro, el presente? Sí, no. Ahora, si cuesta trabajo abrocharte las agujetas, dices, a la verga, chanclas. Sí, güey. Sin un pedo, güey. El chayote todo lleno. Güey, sí. Es que no, el chayote es algo que no soporto, güey. No, de verdad, güey. O sea, me dan ganas de llorar del coraje. O sea, tú me pones un chayote, me dices, toma... O sea, no, güey, me ofende, me frustro, güey. Es así de, no mames, ¿por qué alguien me está ofreciendo un puto chayote, güey? Es más, he visto los puestos esos que cocen chayotes y después les ponen mayonesa, crema y güey, y me tristeza. Ofende, cabrón. Me ofende, güey, que vendan esa mamada, güey. Me dan ganas de voltearle su pinche puesto. A ver, no mames. Oiga, con eso alimento a mis hijos. Tome, cómprenles carne y me vale verga. No, mames, no, me ofende demasiado, güey. Así odio el chayote, güey. ¿Pero qué tiene de malo el chayote? Sabe horrible, güey. Se ve mal. Se ve mal. Así. Es como una especie de gelatina demasiado dura, pero... No sé, güey. Es asqueroso, güey. No, 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 güey. No, no puedo. Yo tampoco soy tan fan, pero no como para patear señores que venden chayotes. O sea, tampoco... Tampoco mames. O sea, no me gusta el pito, pero no pateo gays. ¿Me entiendes? O sea... No digo, ¿cómo venden esto y voltearles su pinche pito así? Árale. Bueno, ya dije pito. O sea, me acabas de decir que tú eres pasivo, ¿no? No, 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 no. A ver, es que te estoy diciendo que no, no es que me moleste tanto el chayote, pero sí, sí, más o menos. Fíjate que ahorita que Camila está creciendo, está probando muchos alimentos nuevos y ese a uno por uno, güey. Y tampoco chayote casi no. Está de uno por uno. Gracias, güey. Sí, güey, de uno que por no uno. Que no le hiciste un licuado con todo, güey. A ver. Órale. Sucaritas, betabel. Jugo antigripal, así de los jugos, y órale, vámonos. No, poco a poquito. El mango, top. Mango, top. Sí, top. El mango es la desde verga. Que, así, cabrón, güey. El mango, desde que lo probó, dijo, ah, ya entendí qué pedo, güey. Sí, ah, nací en tercer mundo, pero hay mango. Hay mango. Pero se da el mango regalado, hijos de su puta madre. Tendré un papá moreno, pero en esta tierra hay mangos. Así. ¡Vámonos! Sí. O sea, son unas por otras, güey. O sea, en Dinamarca tienen a sus papás güeritos, güey. ¿Pero hay mango? No, 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 no. No hay, güey. Güey, ya me acordé. Una vez me pusieron a cosechar chayote, güey. Un pinche suegro que tuve y me puse... ¿Cosechar chayote, güey? Cosechar chayote. Pues es que tenía así como terrenos y todo donde sembraba El poco café. Respeto que me quedaba, güey, lo acabas de perder, cabrón. ¿Por qué estás cosechando chayote? ¿Qué más has mamado? ¿Por qué estás cochezando cachoye? O sea, ¿qué mamada dijiste? ¿Por qué estabas...
Cosechando chayote, a ver, dilo. Cosechando chayote. ¿Por qué estabas es que no es fácil cosechando sí, no es fácil. Chayote. Es más difícil cosecharlo que decirlo, güey, porque pica esa mamada, güey. Pues claro, un chingo de espinas, güey. Y te voy a decir una cosa, güey. Por lo menos allá en Santa Cecilia, cuando yo era niño y era adolescente, yo creo que también por eso me caga. Porque es ese, la planta del chayote, güey, crece casi nada más si le escupes, güey. O sea, de repente cae una pinche semilla. Te meas un día en un lote baldío, sí. Chayotes así, chayotes. ¿Sí o no, güey? Sí, güey. Es sí. Una plantita que después tiene así como una... Como pelitos, como... Sí, un tallito sí. Así. Y de repente, ¡pum! Sale un chayote, güey. Sí. Entonces, ¿qué pedo, güey? Esta mamada creció del drenaje, güey. O sea, no mames. Y ahí la gente, chayote, güey. Pues yo cosechándolos, güey. Cagado de risa el ex-suegro, güey, ahí. Dice, ah, mira este pendejo ahí con sus chayotes. ¿Pero por qué un suegro te puso a levantar chayotes? Pues porque una vez fuimos de visita a su rancho y pues no, o sea, ya no vale, ay, que es invalidito este güey. No, 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 es como, a ver, cabrón, te vas a coger a mi hija a cosechar, cabrón. O sea, aquí, así me dijo el ruco, yo creo. Pero, o sea, no, es el respeto al suegro, yo creo que es como, no. Te vas a coger a mi hija, acostúmbrate a lo espinudo, órale, ya. ¿Qué tiene que ver que te cojas a su hija con los chayotes? No, pues, o sea, es como... Aprende a ser hombre, a cosechar. ¿Sabes qué viejo más pendejo? Te voy a decir por qué, güey. ¿Por qué? Porque tienes un rancho y siembras chayote, güey, pudiendo sembrar un aguacate, una pera, güey. Es que como bien dices tú, güey, y como claramente estás bien pendejo, hay algunas cosas que tardan un putero en darse, güey. O sea, el árbol de mangos ha de tardar yo creo que unos 8 o 10 años en pegar y la planta de chayote cada cierto tiempo. No mames, 8 o 10 años. No tardó 8 o 10 años en pegar, güey. ¿El arbolote? O sea, ya para soltar mangos, sí, güey. A ver, justo eso quería preguntar. ¿Tuvieron árboles frutales en su familia? ¿Tuvieron árboles frutales en su familia, güey? A ver, ¿quién? ¿De qué tenían? Desde la mañana estaba haciendo mis anotaciones de qué iba a preguntar. A ver, vamos a preguntar. ¿De qué tenían árbol frutal en tu familia? ¡Ay! Eso. ¿Quién? ¿Tú? ¿Levantaste la mano tú? Güey, el árbol de la papaya nada más da un fruto y se muere el árbol. ¡No mames! Y tarda un putero en crecer, güey. ¡No es cierto! Y no es cierto. Unos dicen que no. Aquí esta señora dice que sí. Vamos a investigar con la señora. Tú, el árbol de papaya. Es que es bien difícil tener papaya, por eso hay tanta persona que dice, ay, yo no tengo papaya, ¿qué hago? Pues así, hola, ¿sí es cierto lo que dijo ese güey? Sí, a la primera que dan la papaya se seca el árbol. ¿Qué? Parece, oiga, no, qué ultraderechista ya. Parece consejo de señora así de, a ver, hija, a la primera que das la papaya... Se te seca. Se te seca. Se acaba el árbol. Ah, se acaba el árbol, sí. Tú das tu papaya y se acaba el palo, ¿sí o no? Bueno, ¿alguna otra? ¿Usted tuvo árbol frutal? Tengo mangos, aguacates. Ay, chingona, ¿eh? Ay, señora. Oiga, ¿y se tardó 8 años el mango en dar su primer mango? No me acuerdo. Ay, pero ¿no es un chingo de 8 años? Sí, bueno, hasta que esté más grande. Pues sí. O sea, el mango, no el cojo, ¿no? Que no diga, ya que esté más grande, que no diga pendejadas. Ya que madure. No, a ver, ¿quién más tuvo árbol de fruta para que me pueda corroborar? Pero ¿quién? Sí, fíjate que para el aguacate, ¿cuántos da al año? Da cada, hasta 7 años después de que lo siembras. Ay, el aguacate, y el campeón del top 100 de frutas. ¿Sí lo conoces? Sí, campeonazo. ¿Y le da tanto mango de esas veces que ya están hartos de mango? ¿Nunca has visto esos tío Robert que ¿cómo están... ¿Cómo no en Veracruz, güey? En la carretera que dicen, güey, ya llévate esta cubeta de mango, dame 50 baros, güey, ya me estorban, güey. Están apedreando mi casa los mangos, ya quítenmelos de encima. ¿Sí? Sí. ¿El aguacate también? Sí. Es que es lo malo de cuando tienes un árbol que dices, ya no quiero esta mamada, ya quítenlas, ¿verdad? ¿Come mucho aguacate usted? No, le caga el aguacate. Pinche árbol que me aventaron ahí. Exactamente. Ojalá tuviera yo chayotes, dice. A ver, ¿quién más? Oye, es que sí es cierto, cojo, para que puedas comer una papaya así por lo menos 18 años, ¿eh? Y a veces ni así, ¿eh? Hay algunos que con. Que no, con, yo sí me espero. Que con 19 le siguen diciendo, niña, a ver, venga, tú, ¿de qué es tu árbol? Bueno, yo no tengo árbol, era de mi mamá y de la abuelita de mi novia. Bueno, ahora mi esposa. Pero desde que conozco a mi esposa,
su abuelita jamás ha, o tiene un árbol de limones, pero en 10 años nunca me ha dado un limón de ese árbol. O sea, nunca me ha dado limones, qué bueno, güey. Me ha dado. Ah. Dice que siguen creciendo. O sea, desde hace 10 años siguen creciendo los limones, o solo no me quieren dar. ¿Pero tú los has visto ahí en el árbol? Sí, ahí estaban, pero que según que todavía no están los limones. No, pues es una manera de decirte que no eres el favorito. Si no te toca un pinche... Si la vida no te da limones, aprende a chambear. No te va a tocar terreno, yo creo, de esa abuelita. Entonces mi mamá también compró un arbolito de limones, o le dijeron que era limones. Salió un limón, yo lo corté y se murió el árbol. Ya no te acerques a las plantas, güey. No, eres de esos conocidos por tener mala mano para las plantas. Sí. Sí, que las se secan. Hay gente así, tío Robert, que trasplantan una plantita que iba bien chingón, seca la verga, ¿verdad? Muerta. Me dicen, AMLO también tiene mala... Me dicen Claudio Sheinbaum. ¿Por qué? Porque mato los árboles. Ah, la verga. Uy. No, yo pensé que AMLO porque tienes mala suerte para las plantas y los aeropuertos y... Bueno, después de ese mensaje político, ¿por quién votas? Si mañana fueran las elecciones, ¿por quién votarías? Por Ebrard. Por Ebrard, eso. Qué bueno que tienes opinión propia y no te la gritó nadie. Qué bueno. Gracias, qué bueno que tú solito tuviste ese valor. A ver, ¿quién más tuvo árboles frutales? Lo apagué, ahí ya lo prendí. ¿Quién más? ¿Tú vas a levantar la mano? Aquí me queda recerca, Rory, a ver. ¿Cuándo hola. Nos irá a contratar Latinus, cojo? Se ve que pagan bien por... Sí, ¿verdad? Mía. Por venderse. A ver, tú. Pégate bien el micro, porfa, no seas bueno, así. Bueno, yo tengo un árbol de guanábana que planté hace 2 años y ya tiene su primera fruta. Ah. Y con... Ah, como si fuera un niño. O sea, a mi hija me dice, no es tuya, no es tuya. Una pinche guanábana. No. Ah, chinguen no. a su madre. Es que sí es suya. Bueno, pero lo estamos peleando porque lo planté en la calle y entonces... Y entonces, luego llega el borracho del barrio. ¿El borracho? Y se sienta y se duerme ahí abajo de la sombrita del guanábano. Igual si le cae la guanábana descubre la gravedad, un pedacito. A lo mejor. ¿Qué? Sí. ¿Sabes que la guanábana cura el cáncer según unos estudios así? No lo sabía. Pero pues lo dicen en presentaciones de PowerPoint, o sea, no lo... No sé si creerlo. ¿Eh? Fuentes. Fuentes de Ortiz. Eso. Venga, ¿qué más tiene árbol? Allá, mira, esa persona va a participar. El último, porque ya, pucho pinche árbol, pero necesitamos pasar a la logia y todo lo que viene preparado. Ay, nos equivocamos de pasillo, qué pendejo es. Siempre pasa, güey. Ah, a ver si no muevo esa agua. Listo, no la cagué. Hola. Buenas noches, antes que todo. Y buenas deja noches. Que te encuadren, te iluminen, porque si eres moreno como yo, ahí estás. Así es. ¿De qué es tu árbol? En mi jardín tengo árbol de naranja, un limón y una papaya. Así que puedo desmentir al chismoso de allá. ¡Ah! ¡A la verga! A ver, ¡pinche tiro! Dice, le hace pito el güey de allá. ¡Pito, pito! ¡Pinche papaya! ¡Pinche! Tiene muchas papayas. Y todavía no se seca. ¡Hala! ¿Quién, el tío Robert? Ya cambié. A lo mejor es el de ese carnal el que seca las papayas, ¿no? ¡Ah! ¡Ya! A ver, cojo, ya se te van aquí sublevar todos acá. Sí, no, ya se están peleando. Es que este güey, aparte, él es moreno y el otro es... A ver, espérame, yo no quiero hacer pleito, pero ¿qué le contesta, señora? Ya ahí pélense los dos. No, a ver, ¿quién fue la que dijo de la...? Él. Ah, tú dijiste que... Sí. Espérame, ahí voy. No, no se peleen, güey. No. A ver. No, vamos a pelear por papayas. ¿Qué? No aprendimos nada del curso de nuevas masculinidades. A ver. ¿Qué pedo? Te ven en el Metro Centro Médico, güey. ¿Qué? Que te ven en Metro Centro Médico para agarrarse putazos, que ahí tiene su árbol de papayas, él dice. Va, sí. ¿Cuántas papayas ha dado tu árbol? Como 4. Oh, bien desabridas, no, sí. Bien desabridas. No, sí, ya dio un papayísimo. No se ha secado y ya dio 4. Oye, cojo, yo ya le voy al de acá porque ya me dio un regalito, mira. Curiosamente, es un gorrito, pero con platanitos, güey, o sea. Tú, aunque sea, dame la papaya esta. Dame la papaya. Bueno, ¿y si te comes todas las frutas de tu casa? Sí. ¿Sí? Los limones, cuando está caro, pues aprovechamos.
Y vendemos, dice. A ver, yo, a mí sí me interesa. Yo sí he visto árboles de papaya, güey. Y yo no veo que se les quite una papaya y luego los se mueran. Pero tú dices que sí y no tengo por qué no creerte. Gracias. Pero, a ver. ¿Tú estás seguro que tú viste y dijiste, ahí está ese árbol de papaya, agarraste la papaya y de repente el árbol, bye? Pues cae la papaya porque ya está madura y pues ya se va a la verga el árbol. ¿Pero lo viste o te contó un tío? No, lo vi, güey. ¿Dónde o qué? En mi casa de Mérida, güey. ¡Ah! No, toma eso, güey. Te aplicó la carta de Mérida, güey. Así. ¿Qué le contestas, eh? Pues a chingar a su madre, dice, güey, que allá que sí, cuando sea sí. Pur de patos Mérida nos vemos, dice este güey. Sí, sí, sí. Pelana. ¿Tú dónde tienes tu árbol? En el jardín de mi casa. ¿Y aquí en Ciudad de México? Aquí en Ciudad de México. Es que es papaya corriente, güey. A ver, papaya silvestre, man. Aquí hay una jueza que quiere desempatar esto. Así, el árbol de papaya no se seca, lo que pasa que deja casi un año de dar y se vuelve a producir. Entonces, ¿usted diría que están pendejos los dos? ¿Sí? Ahí están pendejos los dos peleándose. ¡Perdimos los dos! Güey, qué pedo. Es lo que me gusta de las señoras de México. Siempre vienen y dicen, a ver... A ver, pendejos, yo les explico la vida. Bueno, tío Robert, pues ya suficiente cotorreo con señoras, ¿eh? Yo creo que ya. Oye, pero... Espérame, porque... O sea, no hemos subido a nadie. Ah, sí es cierto. ¿Quieres subir a alguien? Sí. A los papayos. Los papayos. Oiga, para empezar, ¿ya vieron a los morros qué bonitas playeras traen? Mira, Rory, pásale. Erwincito, pásale. Mire, pásale. A ver, mira. Tú ¿cuántos afeminados se van a subir hoy? Mira qué bonitas playeras, ¿ves? Ya van cuatro. No, ¿qué pasó, güey? Y tío Robert, un saludo porque sí fue allá en ese programa, güey. Acéptalo. Salúdalos. Voy a regalar unas, pero tú chinga tu madre. ¿Cómo ves? Talla G. A ver, ¿quién es talla G? A ver, tú el de las papayas, ¿qué talla eres? ¿Eh? No te puedo dar una porque te doy una y se me secan. Así. ¡Oh! Y él te regaló un gorrito, güey. Bueno, te regalo su gorra. No, sí, dale una M. ¿A quién? Es cumpleaños de aquel. No, pero son para morras. Ese es su cumpleaños de ese güey. A ver, necesito una morra talla G. A ver. Necesito una morra talla 34 doble D. A ver, dime una cosa, ¿eres talla G? Sí. ¿En serio, ve? Amor, es parte de mi trabajo. Revisar tallas de mujeres. Sí, dice que es talla G. ¿Se la damos? Sí. Pregúntale de la papaya. ¿Tú qué crees que cuando se cae la papaya se seca? No hay. Ahí está tu playa de mapa, por favor. Mira qué bonita. A ver, ¿qué talla tenemos, Rory? Es cumpleaños de un güey de acá, güey. Tenemos M. ¿Qué chido? Pero que cumpla hoy. XL. A ver, una XL. Y una chica. A ver, XL. Necesito un güey gordo. Un güey gordo. Ah, este güey sí está gordo, man. Este güey también está gordo. ¿Tú vas gordo a estar ahí parado nada más? A ver, ven, pasa tú. Tú, véngase los tres. Venga, pásale, venga, ya. Pásale. ¿Tú también estás gordo? Que pasen todos los cumpleañeros. ¿Qué te parece, tío Robert? Espérate, primero los gordos. Tráete unos tres cumpleañeros. No, son bien chismosos, ni cumplen año. ¿Es tu cumpleaños si viniste solo? Bueno, siéntate. A ver. Tú, bienvenido. Me falta un gordo, ¿dónde está? ¿Eres tú?
No, no mames, pobre banco, güey. A ver, ¿qué te hace un buen gordo? ¿Cómo? ¿Qué te hace un buen gordo como para que te demos a ti la playera? Se comió una hamburguesa. Atasca, en lo que decían lo de pichis, eso yo estaba atascado con mi hamburguesa y mi cerveza. A ver, al tuyo cojo. ¿Qué te hace ser un buen gordo para que ganes la playera? Que me gustan mucho los tacos, las hamburguesas, todo lo que le puede gustar al tío. Menos las menores de 20. El chayote no. El chayote me lo odio. Ok. La moronga. La moronga es la verga. A ver, ¿tú? No, pues un buen gordo sabe dónde encontrar buena comida, sabe ubicar todo bien acá, chido, y sabe que lo verde no es rico. La mota es verde, dicen, güey, bueno, del público. No, yo no, mi amor. No se come. ¿A qué te dedicas, carnal? Sí se come. ¿A qué te dedicas? Yo trabajo en atención a clientes. ¿De qué? De Telmex. O sea, ¿tú respondes llamadas? Ajá. Hotline. ¿Y tú, carnal, a qué te dedicas? Trabajaba igual en call center de Easy. Pero ya van a empezar, nada, que la papaya, nada. Puras broncas aquí, ¿eh? ¿Y tú, güey? Pero ya no trabajo. Vendo implantes de silicona, cirujanos plásticos. No mames, ¿es neto, güey? Sí, neta, de los que se ponen las mujeres en las mamas. Vende sí. Implantes de silicón, güey. No mames, ¿vendes chichis? Sí, literal. Ah, pues ya nos ganó él. Sí, no mames, güey. Sí. Fíjate que yo tengo un vestido rosa que se me vería chingón. No, pero me faltan chichis, güey. Me faltan tetas. Tenemos implantes de mama, de pectoral, de pantorrilla, de glúteo y de testículo. Implante de testículo, ese para qué, para que te veas. Por si les faltan. Y de surtida, dice. Y de surtida tenemos. No mames, neto, güey. Neta, sí, neta. ¿Y como cuánto ahorita anda una chichi así? Pues los implantes se cuestan entre 12 y 20 mil más o menos, pero ya depende del cirujano. Ah, él dice el precio. Sí, nosotros le vendemos al cirujano y ya él se chinga a las pacientes. No, o sea, les roba. No malentiendan, les roba. Sí. Ok, entonces si yo fuera contigo y te dijera, ¿qué, güey? Véndeme tú las chichis por aparte. Y yo llegar con mi cirujano y decirle, ya las traigo, ¿me las pone? No, realmente no. O sea, literal, solo le puedo vender al cirujano plástico. Ya él te las pondrá y también las chichis. O sea, ¿y para un desmadre no? ¿Para un desmadre no me puedes vender unas chichis? No. Sí, para una fiesta, fíjate que... Es que Cofepris no te deja, o sea, literal te puede clausurar o no sé. ¿Y tú por qué le dices así? No, sí. Porque soy gordo chichón, dice. Yo sé. Porque estas chichis me las pusieron, dicen. Son pectorales ficticios, güey. ¿Tú tienes algo operado o todo es natural? Naturalito. Todo. Si yo quisiera ponerme un tercer huevo, ¿se puede? Pues si tienes ganas, sí. ¿Nos ponemos un tercer huevo, tío Robert? Uno de cada lado, cada quien. Realmente lo usan más para reconstrucción. Para los que les pegaron y perdieron el testículo o algún cáncer, pues ya. ¿A una rodilla no tienes de silicón? No, todavía no sacan. Igual y pronto, pero tal vez no, ahorita no. Sí, no. El Gomis necesitaría uno de esos, güey. Sí. No porque se los haya agarrado, yo sí lo conozco. ¿Tú crees que algún día se ponga de moda ponerse papada? Así de... Quiero ser como el tío Robert y se pongan una papada de silicón. Pues ahí vamos. Sí. No, si te dan una portada de revista como a Micho, yo creo que sí, güey. Van a decir, pues es la de ahí. Algún día llegará el día que los gordos... Yo creo que sí, tío Robert. Sí, ya estás en posibilidades de ser portada de un... algo. De la... De Michelin, este güey. Yo diciendo Men's and Health, ¿no? O algo así, güey. Ese güey Michelin, güey. El antes y el después. Pero tú no eres tan L, tan XL. ¿Por qué pediste un abrazo? Dijeron un gordo. Nada más estás llenito. Bueno, sí. Sí, es de esos de pelusa de ombligo. Y tú traes una pelusa, qué pena. Solo yo la vi. Bueno, Tú dijiste que... Tú ahorita no te estás dedicando a nada, ¿verdad? Para... No, actualmente no. ¿No? No, nada. ¡Los bebones! ¿Y cobras con lo del presidente? ¿La de no tenemos chamba? No, es que apenas el mes pasado me despidieron, pero estoy estudiando también. ¿Pero por qué te despidieron? Por ojetes. Se estaban haciendo como tipo recortes, pero querían que renunciáramos. No nos liquidaron. Corrieron así.
Es que si te ibas tú, ya había dos plazas. Entonces... Ah, le dieron aire. Oye, ¿y tú, por ejemplo, te habla la gente? Oiga, no tengo internet, ¿o cómo es tu chamba? Es de aclaración a clientes, básicamente. Si me llaman que no tiene internet, pues canalizo asistencia técnica. Primero hay que ver si no tienen adeudo. Y pues si tienen adeudo, pues se les tiene que decir. Pues, tú eres el de en medio. Tú eres el que dice, híjole, debe. No, no. Ajá, sí, ya si no, lo canalizamos asistencia técnica, etcétera. Y ya. Ok, tú no eres de los que llama y de qué óvole, ¿cómo está? No, de cobranza o ofrecimiento, no, nada más atención a clientes. Y... Ah, bueno, sí. Oigan, y como que sí, la chamba de hacer llamaditas es muy de gordito, ¿va? Como todo el día estás así tragando ahí pan y pendejadas, sí, 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 sí. Esa es la chamba. Vean, el que vende chichis está más flaquito, güey. Ese güey anda ahí caminando, yendo, o sea, a los, y si consultorios. Llegas tú con tu portafolio de chichis, así, mire, así como en Pulp Fiction, así, mire nada más este chichis que traigo. Pues sí, normalmente traigo mis muestras de chichis y voy con los cirujanos. ¿Qué pasó, una chichi? Y ya. ¿No gusta una chichita? Por ejemplo, tengo esta. ¿Y qué se viene en el futuro para los implantes de chichi? Ah, bueno, ya. Es una mamada. Estoy yo. La empresa donde yo estoy, están sacando implantes que pesan 30% menos de los implantes normales, lo cual ayuda a las personas que tienen problemas en la espalda, que a las personas deportistas, a las delgaditas o de tejido delgado. ¿Quién dijo, ay, qué chido? Tu esposa. Pues, ¿por qué? ¿Tú tienes chichis implantadas? ¿Quieres? ¿Cuánto estás dispuesto a gastar? Porque tengo aquí un mayorista. 70 mil por unas chichis. ¿De ya, qué, ya de puestas? Qué, ya puestas. ¿De qué tamaño las quieras? Chiquitas, pero bien. ¿Tiene chiquitas, pero bien? Unas para la semana y una para hoy. No las escoger, dice. Chichi para rebanar. Para rebanar. Para rebanar, no, güey. Pero no. Bueno, ¿Con 70 mil sí le alcanza a la señorita para poderse unas buenas chichis? Pero con alguien que no sea cirujano plástico certificado. Bueno, la señora... Realmente, con un buen cirujano, yo creo que unos 120 para arriba, más o menos. ¿120? ¿Tú eres cirujano? ¿Tú pones chichis? ¿Es oncólogo? Tú quitas. Ya, ese güey las quita, güey. Pues haz negocio con este güey. Ese culero las quita, güey, no mames. Este güey poniéndolas, tú quitándolas. ¿Tú eres oncólogo? Oye, ¿y cómo ves el caso del cojo? ¿Estuvo bien que le quitaran su rodilla? No me la quitaron, pendejo, deja de decir eso. Nada más me dieron quimio. ¿Y por qué estás cojo? Ah, chinga, sí es cierto. No, pues porque... ¿Por qué? El tumor deformó. Debes de tener un espacio entre el fémur y la tibia, ¿ok? Si no tienes ese espacio, los huesos chocarían. Entonces, eso es lo que me pasó, que el tumor deformó el sistema de la rodilla y ahora chocan el fémur y la tibia. Así, y entonces no lo puedo ni estirar ni doblar al máximo. Eso es lo que pasó. ¿Sí o no, don oncólogo? ¿Usted me entendió, sí o no? ¿Eh? ¿Se oye real eso? Las rodillas son como las papayas, nada más funcionan una vez y se te pudren. Está mintiendo, ¿verdad? ¿Estoy mintiendo? ¿Eres, ¿cómo se dice? Pero aparte es orto y oncólogo. ¿Orto-oncólogo? ¿O nada más estás jugando? Ya, güey. Ok, entonces, 120 mil por unas buenas. ¿Qué, de plano no tienes nada? No tengo. Y se las enseña. A ver, tío Robert viene con su esposo, güey. Que suba. Que suba, güey. El de... Pero sí las pago. 120 mil. No las paga mi marido, pero sí. Sí. ¿Cuánto llevan casados? 17 años, casi. Llevan 17 años casados. ¿Y no se las has pagado, culero? Güey, yo cada 10 mil kilómetros le hago el servicio al coche, güey. Yo también quisiera tener un coche con 5 mil kilómetros de uso, nada más. Hola, oigan, como que alguien no va a cenar papaya hoy, alguien hoy no tiene papayis. Bueno, a ver, ¿a quién le damos la pinche playera ya? Porque, mira, este es extraño, te va a dar una grande a ti. Vale.
y después una playera. Ay, por favor. Sí. Yo digo que se la des al sin trabajo. No tiene trabajo. Ya se me ocurrió un remate. Este güey ha hecho más por las rusas que Putin, ¿no? O sea, este güey ha apoyado más a las rusas que Putin, güey. Ahí está, un chistino, que sé. Gracias, gracias. Sí, de nada. Vas. No, pues dale, dale. Y tú te vas sin nada, güey. Pero tú tienes trabajo, güey. Y unas chichis. Ay, un aplauso para los tres, por favor. Ahí está. Tío Robert. Es M, güey. Ojalá te quede, güey. Ojalá te quede. ¿Por qué no le diste la XL? La XL es para ese güey. Ah, bueno. Está bien. Sí. Apretada, pero sí me queda. Ok. ¿Hay alguien que tenga implante de chichis, niña, que venga por esta playera? Queremos hablar con ella. Ahí viene ya bajando. Es eso, un cabrón con unas papas. Pues, creo que es más... Haz una morra con unas papas. Pero no, no venía lo de las chichis. Ahora resulta que nadie se puso chichis. Bueno, entonces vamos a dársela a la chica que se quiere poner chichis. ¿Que se quiere poner? Como para inspirarse. ¿Sí? ¿Sí? Venga. Bueno, que pase por ella. Oye, y el cumpleañero, pues felicidades, güey. Pásatela chido. También jálatela pensando. También ¿también es tu cumpleaños? Y el no mío. ¡No mames! Y ¡felicidades, güey! Y vine solo. Güey, tú tienes trabajo, no es tu cumpleaños, güey. Pues también, ¿qué esperabas, güey? ¡Felicidades, güey! Tú todo bien, no te falta nada. Gracias a Dios, no. Pero ya estuviste en puro. Tienes tu rodillita. Aunque estás gordo, no te ves tan papadón como otros gorditos que están bien pinches papadones, así desparramados. Está bien, ¿no? Sí, estamos bien así, somos felices. Mientras no falte. Bueno, pues ya váyanse. Gracias, buenas noches, que les vaya chido a los tres. Sí, carnales. Felicidades, feliz cumpleaños. Bueno, sí, ahí nos vemos. Ahí está. Oye, ¿cuál te cayó mejor, tío Robert, la verdad? El de las chichis, ¿no? ¿O cuál? ¿No se chequearon un micrófono? Ahí lo tiene el Rory. Ahí lo tiene el Rory. ¿Qué pasó, cojito? ¿Cuál te cayó mejor de los tres? Ah, de los tres, el de las chichis, güey. ¿Sí? Se ve que conoce, güey. Es que imagínate que tu trabajo es ir ofreciendo partes del cuerpo. Es raro, ¿no? Güey, imagínatelo en una cita, güey, en la clásica cita. Bueno, ¿y tú a qué te dedicas? Mi hija... te va a volar la cabeza. Nada más dime una cosa ahí. O sea, no te espantes. Vas a ver que tiene un motivo mi pregunta. ¿Qué tan a gusto estás con tus chichis? Pues, no sé, ¿te parecen feas? No. ¿Qué tan a gusto te sientes con ellas? Pues bueno, a lo mejor me gustaría pues, un poco más grandes. Te voy a decir a qué me dedico. Vende implantes de chichis. Y estás de suerte, porque traje el medidor, dice. Sí, sí, traje la regla. Aquí está el medidor, dice. A ver, sí. Yo te digo cuánto te falta. Sí, sería muy fácil ligar sabiendo eso, ¿no? Es como... Pues sí, y es a que... A ver, a ti no te atraería una mujer, güey, que de repente dice, ¿a qué te dedicas? Y que te diga, güey, vendo rodillas. Se va y vendo rodillas. ¿Qué tal a gusto estás con tus rodillas? ¿Y yo por qué es fea? ¿Qué tal a gusto estás con tus rodillas? Ay, no, pues no sé, me gustaría... Ay, pues una más grande. Una más derecha me gustaría. Hay una que está bizquita, ve para otro lado y me gustaría que me la arreglara. No, que te dijera, güey... Yo manejo importaciones de Nintendo. Ah, bueno, sí, güey. Pensé que ibas a decir, yo vendo ahí de esas bombas para el chile. Vendo bombas. Vendo tlacoyos, así de. ¿Qué haces? Vendo tlacoyos, güey. Vendo tlacoyos de casa en casa, güey. En consultorios, güey. O sea, siempre es atractivo
que sea beneficioso en qué trabaja la pareja, ¿no? O sea, por eso sí. Cuando te dicen, soy doctora, es como de, si me enfermo ya. Tener en casa doctor, bien. El oncólogo, ahí un abogado. ¿Anda soltero, señor oncólogo? No. O sea, si te dicen, güey, soy de atención de cliente de Telmex, es como de... Yo estoy con y sí, vale, ¿verdad? O sea, sí varía, güey. Sí, sí, depende del trabajo que te digan. Sí. Sí, es que es la plática en Tinder, ¿no? O cuando estás ligando al principio, que es como, ¿y a qué te dedicas? ¿Qué crees? Me corrieron unos culeros del call center. Hoy es mi cumpleaños. Sí. No me dieron nada. Ah, no, sí le dieron playera. Sitio, Robert, pues... No sé, ¿qué te gustaría a ti, por ejemplo, que tuviera como una profesión B tu pareja? Híjole, me gustaría que... Imagínate una nutrióloga, güey. ¿Sabes que una vez salí con una, güey? Sí, no mames, lloraba, va, de verdad. Sí, o sea, yo dije, no, esta vieja sí le vale verga. Sí, que acabo de ver, güey, sí. Esos son 6 proteínas en un plato, dice. No, de ver, salía con una nutrióloga, pero aparte era la nutrióloga, es que me lo explico, pero no entiende muy bien, era la nutrióloga de la Cámara de Diputados, güey. A la verga. Y lo primero que dije, no mames, los diputados tienen nutrióloga, y dice, sí, los intentamos mantener en forma para que den una buena imagen y todo. Entonces cualquier diputado que llegue con la nutrióloga, está ahí la oficina pues, en la Cámara de Diputados. Desde Pancho Cachondo dijeron, no, güey, hay que ponerlo, o sea. Sí, güey, y yo le decía, no mames, ¿y por qué estás saliendo conmigo? Me decía, ay, güey, o sea. Pareces diputado. Sí pareces diputado de esos gorditos. Pareces diputado. Sí pareces de esos diputados. Pues sí, nutrióloga, ¿qué más? Cohetera, ¿no te gustaría andar con una que vende cohetes, güey? Estaría bien verga, güey. Una cohetera. Una cohetera. Que te consiga unos bien vergas, así sabes. Una masajista, güey. Ah, bien, bien, masajista, güey. Una presidenta, también, presidenta. Una prostituta. Para coger en la casa, dice, ah, no, ya. Nunca va a faltar en el hogar. Una matemática, güey. ¿Ah, sí, güey? Por si llega Juanito con 6 manzanas, nos comemos 2 y no sabemos qué pedo, ¿no? No, pues, no sé, güey. O sea, sí hay trabajos chidos. Alguien que trabaje en Ocesa, güey, que te consiga boletos, güey. Ok, bien, buen trabajo. Las que trabajan en las aerolíneas también te consiguen boletos baratos, güey. Sí, 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 sí. Y, a ver, ¿tú a qué te dedicas, la de lentes? Veterinaria, tira también, para que te revise cuando. Cuando ya te llevan así. Veterinaria. ¿Y tu pareja qué hace? ¿Es ingeniero en qué? Ingeniero electricista. ¿Y eso es atractivo? Es como de, ah, es lo que encontré. Así venían. Dice. Estaba a ese de hacerse lesbiana. Ya ves cómo sí tiene sentido, mis. Lo que te digo, güey, ¿era este o ya? Decir, lesbiana o este. Dije, ya me quedé aquí. No, pero ¿sabes qué te sirve? Te pone un foco, o sea, realmente no tiene mucho pinche uso, ¿no? Que, o sea... ¿No pago electricista cuándo? Dice, no paga electricista cuando algo se descompone. Vamos a preguntar rápido y ya nos vamos. A ver, parejas. ¿Ustedes son pareja? ¿Me pierdes tu celular por 500 pesos? Ay, dale. ¿A qué te dedicas tú? No, no tengo trabajo. Ah, ¿eso es atractivo? Sí. ¿Tú a qué te dedicas? Soy project manager. ¿Party manager? Party de fiesta. Ah, project manager. Yo entendí, party manager, estaba chido, güey. Project manager. Project manager. Ay, project manager. Sí. Órale, pues estás con un güey que no tiene trabajo. Estás haciendo un gran proyecto de vida. A ver, tú, carnal, ¿a qué te dedicas? Soy diseñador. Diseñador, ambos sexos. Gráfico. ¿Y eso te parece atractivo? Sí. Sí, porque sí. Te puede hacer un flyer, ¿no? De repente. Sí. Claro. No, los de mi consultorio, todos me los hizo él. Ah, sí, ¿porque tú a qué te dedicas? Soy periodoncista. Te apuesto que no sabe qué es. Uno de cada. ¿Periodoncista? ¿Cómo? Periodoncista, claro que sí. Sí, revisa los periodos de las mujeres, ¿sí o no? Bueno.
No, pues es de los dientes, operas. No. ¿Sí? Ay, pendejo, tú dices que no sabes. Coño, pero es de la sencilla. Opero. Opera. Claro. Sí. Sí, eres la que quita los dientes, ¿no? La que lo salva. Sí. ¿La que te lo salva? Te mata el nervio, te hace unas coronas. ¿No? No, ese es el dentista. Todo lo que tiene que ver con dientes que se mueven, intento salvarlos. ¿Dientes que se mueven los intenta salvar? Sí. Ok. Y eso necesita un flyer, mi amor. Claro. Quiero que me hagas un logo que sea un diente que se mueve. Chíngale. Así un diente con una camisa de fuerza. A ver, voy a ir con esta pareja. ¿Sí son pareja ustedes? No son pareja, pero ¿a qué te dedicas? Yo, tratamiento de aguas. ¡No mames! ¿Tratamiento de aguas? ¿De aguas negras? Sí, güey. ¿De aguas locas? ¿Tratamiento de aguas locas? Dice. ¿Tratamiento de aguas negras? ¿Y por eso las trenzas? Por eso. Es que tiene trenzas, cojo. No mames, pero sí, o sea, de tratamiento de aguas. Pero no eres de los buzos, ¿no? No, no, no. O sea, química ambiental, tratamiento de aguas, todo eso. ¿Pero eso se te hace atractivo? O sea, que te pueda tratar tus aguas. Sí. Es atractivo, ¿no? ¿Están saliendo o algo, no? Sí. Ah, sí, pero todavía no son nada. Ay, mira, ¿y tú a qué te dedicas? Soy diseñadora gráfica. No mames. Unos flyers. Unos le puedes flyers. Hacer sus flyers para el tratamiento de agua, ¿no? Dice, agua que se mueva, yo intento salvarla. ¿Cuántas salidas llevan? Un chingo ya, ¿no? Unas 6, yo creo. No mames. Y nomás. No, sí. Y ya te dijo, trátame esta agua, ese squirt, ¿no? Así. Sí, un poco no. Sí, un poco sí. No, está bien, pues poco a poquito, ¿no? Primero pruébense. Primero pruébense, pues sí. Ya ves que son helados de la Michoacana, güey, entonces. A ver, ¿ustedes son pareja? ¿Eh? ¿Ustedes no son pareja? Sí, es que, sí, no. No, a ver, viene con la amante, cambio. ¿Ustedes son pareja? ¿No? ¿Ustedes son pareja? No, tampoco. Ah. A ver, ya, una. Estas chicas, a ver si son pareja. A ver. ¿Ustedes son pareja? No. ¿No? ¿Qué son? Es mi mamá. Ah, no manches. Se ve bien joven, señora. Sí. Gracias. Sí. Ya no pregunto la edad porque puta madre. Pero pregúntale a qué se dedica, a ver si es atractivo que su hija estudió eso. ¿Usted a qué se dedica, señora? Soy abogada. Ay, no, por eso ya me voy, digo. Peores némesis de suegra. Sí. Cosas de las que no quieres que se dedique tu suegra. Sí, por eso. ¿Ustedes son pareja? ¿A qué te dedicas tú? Soy abogada. A la verga. ¿Y tú? Ingeniero en sistemas. ¿Te parece atractivo que sea ingeniero en sistemas? ¿Por? Pues... sí, no. Me reinicia el módem. Pues sí, sí es atractivo. Me pica el botón de atrás. ¿Y a ti te parece atractivo que sea abogada? Sí. ¿Abogada en qué? ¿En qué te especializas? Derecho civil, familiar y mercantil. Uy, derecho familiar, güey. Corre, carnal, corre, güey. ¿Ustedes son pareja? ¿Y tú a qué te dedicas? Odontólogo. Es odontólogo, güey. Parece rapero, cabrón. Parece asesino, güey. Gracias. Y eres odontólogo, güey. Sí, odontólogo. Así con los brazos todos tatuados. Claro, güey. Es el corte. Ese güey, al diente que se mueve lo intento matar, dice. Ya. Sí. Ningún cliente. A mí ninguna periodontista me va a decir qué hacer, dice. Exacto. ¿Y te parece atractivo? Él no quiso decir odontóloga, quiso decir periodontitis para hacerse más. ¿Qué? ¡Oh, que la chingada! Ya dejen de pelearse. O sea, hoy el público viene, güey, o sea... Diciendo, no, tu profesión no me gusta, chinga tu madre, dice. Médico profesional dental, odontólogo. ¿Y tú a qué te dedicas? No, yo no, nada. La a nada. ¿Te parece atractivo? Sexy en casa. ¡Eso! Y ya llegas y le revisas la boca, ¿no? Así de... A ver, no anduviste con otro, te reviso la boca. Ya, uno ya cojo, porque no nos quiere, ya es muy sí, tarde. Sí, pues ya sé, pero tú estás pasándotela muy bien preguntando a qué se dedica. Es que luego me divierte mucho. A ver, déjame ver. Este rastudo, güey, a ver. Ay, qué pendejo soy. Oye, tío Robert, y había preparado la sección nueva, güey, ya ni la hicimos. Ah, pues hasta ahorita me acordaste, güey. Carnal, ¿tú a qué te dedicas?
Hacemos joyería. ¿Haces joyería, güey? ¿Con qué materiales o qué? Plata, alpaca, latón, cobre. ¿Y eso te parece atractivo? ¿Son pareja? ¿Sí? ¿Sí? ¿Te parece? Ay, me atoro aquí. Ay, que estoy pisando. Ah, es que estoy pisando tu chamarra. ¿Y eso te parece muy atractivo que haga platería? Sí, porque yo también soy artesana. Ay, los... Ah, los son artesanos. Sí. De joyería. Exacto. Ok. Está padre. Ya te cantó la de Unidos como cadenas. Eslabón por eslabón. Y no me podrían hacer algo. Nalgada, órale. ¿Perdón? ¿No me podrían hacer algo? Un colguijito, algo. Con un tío Robert. Ah, sí. Para mi cuello. Sí. 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 Mientras no sea una cadena, hijo de la verga. No nos pongas a chambear en un collar. Sí, sí, mientras no sea un collar, culero. Sí, todo el trabajo que no, hacemos. No, pues que padre. Eso está bonito, que se dediquen a lo mismo, porque así se ayudan mutuamente. Órale, pues ya ven. Hay mucho amor, sí. Hay mucho amor. Y hay mucho profesional, tío Robert Ocen. Sí. Hay poca gente que no tiene ningún oficio, pero sí. O sea, o oficio o trabajo, mínimo. Hay mucha gente, güey. Qué chido, güey. Órale, no mamen. ¿Usted a qué se dedica? Trabajo con un señor comediante. No mames, eso de tener sus beneficios, ¿no? ¿A las chicas les parece sexy? No. ¿Cómo? O sea, si tienes acceso a tantas cosas. Es lo que yo mismo digo, no sé. No sé. Algo has de estar haciendo mal. Sí. Búscate una periodontista, un pedacín. Odontóloga, dijeron, ¿no? Lo que sea. Pues sí, pero corriendo, güey. Consíguela, güey. Sí. Consíguela. Bueno, tío Robert, ya sé con quién podrías andar tú, güey. ¿Con quién? Que esté jovencita y así en la universidad. Una paleontóloga, güey. ¿Para? Pues para que te revise que estás viejito. Ándale. Un aplauso a la mejor pluma de México. Ese lo pensé gratis en lo que caminabas. Pues, cojito, ya despídete porque ya es bien pinche tarde. Sí, bueno, gente, ustedes vinieron con un, pues, una promesa. Ustedes vinieron sabiendo que al final nos soltamos a decir chingaderas para beneplácito de ustedes. Ustedes les gusta el coliseo que se arma aquí y que les soltemos ahí un pinche gladiador contra cuatro leones en una mesa. Entonces, vámonos con las referencias de este día. Tenemos a la señora que, con todo respeto, pues la verdad está planita. Tenemos también a... Las playeras de Mapo Favó. Las playeras de Mapo Favó. Tenemos los gorditos cumpleañeros. Tenemos al de Telmex. Tenemos al de Mérida. Y al de allá de las papayas. Los árboles. Tenemos a Bowser y a Peach. ¿Qué más tenemos, tío Robert? Vesícula biliar. La vesícula biliar. Tenemos un buen... Vamos a ir sacando todas las referencias para irnos de una vez con la logia. Pururú. Oigan, tenemos show en San Luis Potosí, recuérdenlo, me dijeron que les avisara. San Luis Potosí, pur de patos, toda esta diversión en su ciudad. Si no nos balacean, ahí nos vemos el próximo fin de semana. Próximo fin de semana toca León y León San Luis Potosí. Y San Luis, ahí nos vemos. Pur de pato migratorio, allá vamos a estar. ¿Cuál es el plan de San Luis? Pues ir para allá. Entonces allá nos vemos, vámonos con la logia. Pururú, parará. Invitados increíbles esta noche, se... Super rayaron. Grandes invitados. Gracias, esta noche. Buenas noches. Buenas. Buenas noches, Marqueteatro. ¿Cómo están? Cuando diga pururú, dirán parará. ¡Pururú! 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 El aplauso es para ustedes. Neta. Miren, uno viene emocionado por lo que ustedes van a vivir esta noche. No solamente hay sorpresas de comediantes, sino también quien se suma a la mesa de la logia. Reciban con un fuerte aplauso para empezar de la casa Chaparro Salazar. Del Super Show Está Genial. El puto genio, Juan Carlos Escalante. De
del podcast Al Chile, Alex Quiroz. Tío Robert, Cojito Feliz. Y la neta, los comediantes del día de hoy se rifaron. ¿Y esas chichis? ¿Cómo? ¿Pues qué no ven las chichis? Ahí está. Barque Teatro, vamos a recibir con un fuerte aplauso a Johnny Juárez. Buenas noches, Marqueteatro, ¿cómo están? Ella viene drogada, ¿eh? De una vez se les avisa. ¡Ey, qué chingón ver un lugar tan lleno, eh! Yo soy músico y eso me hace sentir como en casa. Dense un fuerte aplauso, por favor. ¡Qué chingón que están aquí! Bueno, la verdad es que soy músico de jazz y nunca había visto un lugar lleno. De hecho, este es mi Vive Latino, ¿no? Este es mi Rosalía en el Zócalo, de hecho, ¿no? Bueno, por la cara de mi compa, como el grupo Firme en el Zócalo, ¿no? Pero... Y luego voltean a ver de chismosos, ¿eh? Son culeros, qué chido. Como ya escucharon, soy Johnny Juárez. Ya ve que luego hay gente pendeja que se equivoca con los apellidos. Soy Johnny y ya sé que la gente está muy loca. Este chiste es para detectar a las señoras en el público, ¿eh? También por ser Johnny no significa que vengo bravo. Ahí sigue la señora, ya la encontré. Aquí está, ¿verdad? Aquí está. La que se quiere poner chichis, ¿verdad? Ahí está. Ah, tú eres... Luego. No, tranquila. Tranquila, no las enseñes, por favor. Hasta que las operes, ya después vemos, ¿no? Tampoco soy Johnny Laboriel. Aunque sí tengo algo de negro. Mi humor, la vista arriba, carnal, por favor. Sí se puede hacer humor negro esta noche, ¿verdad? Conste, ¿eh? No quiero que al rato estén en Twitter, ¿no? Cancelen ahí al Funko Pop de Richo Farrell o lo que sea ese güey. Sí, no vayan. Cancelen a Johnny Álvarez, ¿no? Ese güey sí. Voy a hacer una prueba para ver que todos aguantamos el humor negro. Qué peligroso es ser un maestro de español en una secundaria de Estados Unidos y decirle a tus alumnos, apunten. Hay culeros esta noche, hay culeros. Pues sí sabemos, ¿no? Que ahí a la salida sí se dan un tiro. O varios, de hecho, ¿no? Hay que reconocer que los gringos tienen sus objetivos muy claros. Aunque por lo regular sus objetivos son negros. Qué bueno que ya no tienes visa, cojito. Y ahorita se va a desquitar bien sabroso el cabrón. Creo que si aguantamos el humor negro. ¿Alguien de aquí vive con roomies? Levante su maruchan. ¿El único? ¿Este pobre? ¿Él es el único? Dos pobres. ¿El cirujano con roomies? Es pasante, ¿no? De hecho. ¿Los demás qué? ¿Con casa propia o qué pedo? Infonavit, ¿no? Arrimados con los papás, no se hagan, ¿eh? A lo mejor muchos no me entienden, pero tú sí, carnal. Es muy incómoda la primera vez que ves a tu roomie tomarse una selfie cuando está mandando el pack. Señora, sí sabe lo que es el pack, ¿verdad? Bueno, con esas chichis no creo, pero bueno. Pero páseme su número y ahorita le paso el mío para que vea qué pedo. No es cierto, todo chido, ¿eh? Todo chido. No, está muy lejos. No es cierto. Es mucho más incómodo cuando tu roomie es tu mamá. Pero la quieres, ¿no? Dices, a ver, ma, ya yo te tomo la foto. Y hasta le buscas la mejor pose, ¿no, hijo? Ma. Súbetelas. Aunque no tengas, ¿no?
Hay que ser buenos roomies, ¿no? Hasta la pasas por Photoshop, ¿no? Ay. ¿Cuál cesárea? Vámonos, ¿no? Yo la hice, yo la quito, ¿no? Ay. Hay que ser buenos roomies, muchachos, hay que ser buenos roomies. Hace poco desperté muy optimista, en verdad muy optimista. Casi tan optimista como el fisioterapeuta de Alfredo Adame. Si alguien tiene chamba, es ese güey, ¿no? Bueno, casi tan optimista como un guía de turistas en pandemia. ¡En Pachuca, güey! ¿Qué haces? O sea, en su trabajo de... Este es un paste. Un día difícil, ¿no? Este es de mole. Y ya salió de trabajar, ¿no? A vivir una vida. ¿Alguien viene de Pachuca? A mí tengo un paste, tengo hambre. ¿Alguien sabe qué hay que visitar en Pachuca? ¿Alguien sabe? Las prepas. Eso fue algo para mí, de visítala de vez en cuando, estaría. Su atracción es un reloj. ¿Qué pedo, güey? Yo también me quedé con esa cara, güey. ¿Qué haces cuando llegas a Pachuca? Lo ves y dices, mejor vámonos a Puebla, ¿no? Allá la gente por lo menos se cae en la ciclopista, ¿no? Ya. Yo vengo de Puebla. No me voy a tropezar ahorita. Pero hay cosas que ya se han alejado de mí. Por ejemplo, ya no hay tanto catolicismo. Ya antes me daba miedo ver dos hombres besándose. Ahora ya me gusta, ¿no? A ver, cojan. También, como les había dicho al principio, soy músico. Y bueno, para ser más específico, soy bajista. Sí, no esperaba ninguna reacción. Nadie se acuerda de lo que es un bajista. O sea, si no saben muy bien, se los explico. Ahí hay... ¿Qué? Ah, qué chistosa, ¿eh? Chistes de bajistas que no se escuchan. Yo se los explico, no te preocupes. No vuelvo a invitar a mi mamá borracha, güey. Si no saben lo que es un bajista, fácil. Ser bajista de una banda es como ser de las cervezas la light, sin alcohol. O es como ser de los estados Tlaxcala. ¿Eres de Tlaxcala? Verga, güey. Voy a seguir en español, ¿eh? Porque va a estar muy complicado. Tengo un hermano bajista. Y tienes una... Estás mamando durísimo. Ni eres de Tlaxcala ni existes. Es mi esquizofrenia hablando, güey. ¿Sufro de ansiedad? ¿Alguien aquí sabe lo que es la ansiedad? Aparte de este ansioso que... ¡Yo tengo un hermano de Tlaxcala! Y vivo en Puebla. Tranquilo, no te drogues tanto. Y si sí, saca. La ansiedad es muy complicada para mí. A mí la ansiedad me ha causado muchos problemas. Todos sabemos lo que es la ansiedad, ¿no? Bueno, si hay alguien que no sepa, fácil. Ansiedad es eso que todos sentimos. Todos, todas. Todes. Por si hay de esos. Hay que ser incluyentes, muchachos. Eso es lo que sentimos todos cuando vamos en un avión que está a punto de despegar. Amigo de Tlaxcala, el avión es como un autobús. Solo conozco Viva Aerobús, dices. Las escaleras es lo más alto que he llegado. No, ansiedad es esto que sentimos todos cuando vamos en un avión a punto de despegar y el piloto dice, damas y caballeros, yo soy sus pilotos, Hashbula. Y dices, verga, güey. Creo que es yucateco, cabrón. Esos güeyes siempre tienen bombas, ¿no? Como, ah. Si no ha quedado muy claro, ansiedad es eso que sientes cuando vas caminando en una calle oscura y ves a un chaca y eres clasista. O como cuando ves a una familia homoparental, Tlaxcala, gays con hijos. Cuando ves a una familia homoparental y eres panista. Ok, pensé que iba a haber menos panistas en este lugar. Lo que sigue tal vez no les guste mucho, ¿eh? A mí, la verdad, la ansiedad me hace una persona muy desesperada. De hecho, cuando el show empezó, yo ya quería aquí contarles, me dices, ¡ah, apunten! Y ese pedo. De hecho, cuando mi novia y yo nos embarazamos, güey, al mes, yo ya quería ver cómo era, güey. Yo ya quería abrazarle. Así que abortamos.
Qué decepción, muchachos, qué decepción, ¿eh? Qué decepción cuando le vi ahí en ese cesto. Junto a ese gancho. Me di cuenta que no era mío. La verdad. No, lo supe. Oye, no, tranquilo, viejo. No, nada personal, ¿eh? No, lo supe distinguir por su cara de ingeniero. Dije, este güey tiene futuro. Mejor vámonos para Puebla, ¿no? Tranquila, amiga, es solo un chiste, ¿eh? Tranquila. Te juro que todos los fetos siguen intactos. De su piernita, ¿sí? Su cigoto. Es solo un chiste. Ese niño no existe. Porque lo aborté, ¿no? Pero bueno. Muchas gracias, yo soy Johnny Juárez. Son un público excelente. Johnny Juárez, banda, fuerte el aplauso. Siéntate, mi carnal, siéntate. Oye, ¿nacido y crecido dónde? Nací aquí en la Ciudad de México. Crecí unos años en Nesa y luego me fui a un lugar más culero que se llama Puebla. Órale, órale. ¿Hay banda de Puebla aquí que quiera madrear a Johnny? Sí, son muy blancos la mala sangre. Para que sea para... Oye, ¿y entonces cuántos años estuviste en Puebla? Estuve aproximadamente como 15 años en Puebla. ¿Qué estudiaste allá? Marketing. Con razón. ¿Vienes comido hoy? Sí. Bien, eso es bueno porque también eres bajista, cabrón. Entonces, es correcto. Ese es como estudiar cosas que valen verga en uno solo. Y además le produzco al chaparro, güey, imagínate. Y le produce al chaparro Salazar buenos humos, ¿no? Sí. Buenos humos, lo voy a escuchar ahí en el canal de Chaparro Salazar. ¿Cuál ha sido el peor invitado que ha tenido el Chaparro Salazar? El más incómodo. El Chaparro Salazar, ¿no? Es el más incómodo, pero creo que el segundo... ¿Te lo puedo decir, jefe? Sí, el Cojo Feliz. No, todos han sido muy chidos, la neta. Tú sí. Faltas tú, güey. Cáele porque para que ya llegue el incómodo, güey. Es que ya hemos ido a buenos humos, entonces con la otra, los que hacían bien el trabajo. Los que no perdían episodios, dices. Oye, mi carnal, ¿y hace cuánto tiempo te subes al escenario? Voy a cumplir ya en mayo 4 años. ¿Qué es lo más cañón, o sea, lo más raro que has visto como bajista, güey? Puta, güey. Gente que sabe que toco el bajo, güey, es lo más raro que me he encontrado. Gente que sabe que toco, o sea, hablas de tu madre, ¿no? Ella no lo recuerda muy bien, güey. Ella no lo recuerda muy bien, ok. Ella me dijo que abortaste, entonces, ¿no? Yo no, mi novia, sí. Oye, y ¿cuántos años llevas? ¿Te graduaste en Puebla? Me gradué en Puebla. No me titulé, pero me gradué. Ah, no te titulaste. No. ¿Qué te faltó? El último semestre. La tesis, bueno, ¿cómo se llama? El servicio. El servicio social te faltó. Oye, ¿y por qué? O sea, no lo piensas, no te quieres titular a la verga. No, dijiste, quiero comer. La neta, y dices, eres bajista. Y dices, puta madre. Exacto, eso. Entonces, justo es de un pinche círculo vicioso, ¿no? Así de. Sí, no, la neta. Tengo hambre, quiero comer, soy bajista. Tengo hambre, quiero comer. Y así. Tengo hambre, y así. Vámonos a la chingada. Oye, ¿y de aquí quién te gustaría que fuera tu maestro? Pues bueno, mi maestro fue el Chaparro y el tío Robert, ellos dos. Tío Robert también fue tu maestro. Sí, me dio curso. Órale, ¿en qué generación, con qué otros grandes comediantes te graduaste? En mi generación estuvo el famosísimo Rory. Ok, Y yo. Ok. Un virgen y un no virgen, bien. Tío Robert, lo hiciste muy bien. Pues, mi carnal, el día de hoy te va a rostear Cojito Feliz. ¿Estás listo? Va, vámonos. Pues que venga la princesa, por favor. A ver ya, cabrones. Como no vino Hugo Blanquet, me tuve que vestir yo de morra, perdón. Antes que todo, una disculpa para todos los que vamos a ofender con esta rutina, pero es basados en este. Hay más remates en Escuela Gringa que en tu rutina. En Estados Unidos, matar clases significa otra cosa. Pareces el que aventa boomerangs en Mario Bros. No es que Johnny haya abortado, en realidad su hijo se suicidó al ver su rutina. Tu rutina es como el World Trade Center de Nueva York, el 9-11, porque al final se te cayó. Johnny, te quiero ver.
El cojo parece Yalitza Aparicio en una película de ficheras. Como buen Juárez, es chaparrito y baile 20 pesos. Yo sí prefiero que me aborten a que mi papá sea bajista. El tío disfrazado parecía Bowser comiéndose una calabaza de un bocado. Pues no tendré visa, pero sí tengo título, pinche bajista, hijo de tu puta madre, anónimo, porfa. Para un poblano ser incluyente es pegarle a sus hijos hombres también. Los tenis de Johnny no combinan con la pobreza de su rutina. Dice Puebla que no se arma. Con tus chistes de humor negro nos dieron ganas de ponerte una rodilla en el cuello. Dice Juan Carlos que le toques el bajo. Si eres bajista, pues ya bájate a la verga. Johnny, ojalá fueras de Tlaxcala para que no existieras. ¿Cuántos señores con chichis se van a subir en la logia? El cojo feliz parece sacado de la película del baile de los 41. Si eres músico de jazz, pues ya sácate a la verga. El cojo es como si Mario Bros, en vez de comerse un hongo, se hubiera comido un pito. Me acordé de la canción de Bowser porque pinches chistes feos. Pinches. Yo ni me reí. El chayote ya no es lo que más me da asco. Atentamente, anónimo, porfa. Ojalá existieran los implantes de chistes. Eres tan poco sexy que secaste un árbol de papaya. Es Johnny, parece tu amiga lesbiana que trabaja de jalacables. Y efectivamente eres bajista porque nos bajoneaste a todos. Un aplauso para eso. Y ahora que baile. No, está, no, ya no chinguen. ¿Qué es esto? ¿Qué pasó? ¿Qué es esta música? Baila, cojo, baila. A ver, güeyes, no, tengo un respeto, ¿qué? Yo respeto a la comunidad trans, espero respeten. A ver. Estoy vestido de vestida. Ya, a ver, bueno, me voy a ir bailando, pero le dan un aplauso a él y a mí al mismo tiempo, cámaras. Así o más fuerte, Marqueteatro. Mucho más fuerte o así. Vamos a recibir esta noche a Ana Paola. ¿Cómo están, muchachos? ¿Bien? Eso. Ay, cuánta enjundia, Dios mío. Oigan, todos tenemos un vicio, ¿sí o no, muchachos? Yo la neta tengo como 6. Fíjense, es el cigarro, los hombres, arrancarme la orzuela del pelo, de la cola, imagínate ya. Y lo que me tiene aquí el día de hoy, el alcohol. Y fíjense que eso me ha costado porque no puedo agarrar marido, porque a los hombres no les gusta estar con una mujer que le guste pues el vino, ¿verdad? Y yo me pregunto por qué, si igual sé barrer, sé trapear,
Me sé maquillar los moretones muy bien. Igual los voy a querer, no más de domingo a miércoles, porque desde los jueves empiezan las promos en el Oxxo, pero ahí voy a andar. Güey, soy un partidazo. A las pedas yo no voy a ir de jeta. Yo voy a repartir los shots. Ya, si no te gusta que le dé titi shots a tus amigos, está bien, mi amor. No lo hago. Y fíjense, el momento culminante de la noche llega cuando me echo la crema de Big Metra completa sin equivocar. ¡Mmm, perros! Y me echo unas rimas del mono del alambre que se cagan. ¿Quieren ver mi talento? ¡Sí! Les voy a pedir que cuando yo mueva la cadera violentamente, ustedes aplaudan, por favor. ¿Están listos? ¡Sí! Una, dos, tres. Buenos días, señores. Yo traigo unos lichis. Que chingue a su madre. El güey que vende chichis. Vamos a bailar el mono de alambre. Y el que no lo baile, y el que no lo baile, que chingue a su madre. Buenas noches todos, ya casi es de día. Que chingue a su madre, la India María. Vamos a bailar, vamos a bailar. Oigan, todos conocemos a un exalcohólico o drogadicto que decidió desintoxicarse debido a una experiencia traumática. El alcohólico. Seguramente ya te pasó una de estas tres. O lo corrieron de su trabajo, o casi se mata, o despertó con un buenos días, amigazo. Y fíjense, a mí en lo personal me dan mucho cringe los exalcohólicos porque me siento súper juzgada por ellos. Sobre todo porque yo tengo la siguiente teoría, muchachos. Yo soy una mujer de ciencia. Si no voy a tomar para amanecer meada y cagada, entonces, ¿para qué tomaría? Es como Tinder. Yo lo bajo para tener pareja, casarme, tener a mi parejita de hijos. Uno se va a llamar Javier y la otra Regina, meterlos al Montessori, tenerlos a base de dieta vegana. Si no, ¿para qué? Para tener encuentros sexuales con un hombre diferente cada semana y disfrutar mi sexualidad al máximo, porque solamente vida hay una y hay más culos que estrellas. No, gracias, no me interesa. Y fíjense, a mí me cagan los exalcohólicos, me dan mucho cringe. Para los que tienen de 30 para arriba, cringe, son ñañaras. Porque siempre me ven así como de, ay, pobrecita, así pensaba yo. Así empezó Luna Bella, pero ella ya se reformó, ya se curó. Y yo digo, ¿qué a huevo necesito ser una zorra drogadicta, tener sífilis y llamarme Yuri para convertirme al cristianismo? Gracias, gracias. Que miren, lo de sífilis, ya cheque, ya lo tengo. Y fíjense, una vez yo salí con un muchacho que llevaba 4 años sin tomar el güey. Ese pedo ya estaba destinadísimo a fracasar. Porque decía que cuando me besaba yo sabía Bacardí. Y al güey le mamaba el Bacardí. Entonces yo, muy seria, tomé el toro por los cuernos y le dije, quisiera ser otro y no poder tampoco ser un ebrio de amor. ¿No se la saben? Es de Valentín Elizalde, qué oso que no se la sepa. Pero fíjense, este güey me agarra de mi carita y con la mirada más tierna me ve a los ojos y me dice, perdón, amor, pero pareces pendeja. Y yo, ¿cuál almeja? Y es que fíjense, ese día estábamos en Los Mariscos, yo me pedo pues mi cervecita, el güey se pide su sangrita preparada, sin alcohol, y ambas bebidas traían una naranja. Naranja que pusimos en un platito y el güey agarra la naranja con cerveza, se la come y se queda así como pendejo. Ándale así, muchacho, igualito se quedó, Y es que sus recaídas son bien peligrosas, muchachos. Yo por eso ya no vuelvo a intentar dejar el alcohol porque no me gusta perder. Lo más que yo logré dejar de tomar fueron 3 meses y lo hice cuando el doctor me dijo que cagar negro y vomitar sangre no era normal. Entonces yo creo que ya es momento. Y fíjense, en esos 3 meses, pues yo como que me volví muy aburrida, ya me daban hueva los planes para ir a tomar, quería ir a museos, practicar senderismo, ya escuchaba hasta el podcast de la Aislinn Derbez. Ya, gracias, gracias.
¿Llevan a aplaudir o no, hombre? Gracias, gracias. Ya decía frases como que no se pueden divertir sin tomar. Y ahí fue cuando me di cuenta que tragar mierda no se crea ni se destruye, solo se transforma. Y fíjense, en esos 3 meses pues yo estaba en abstinencia total y el cigarro no cubría la necesidad del alcohol. Y yo dije, no mames, ¿qué hago, cabrón? O sea, ya me acabé la orzuela de la cola, ¿qué hago, qué hago? Y dije, los hombres. Y entonces descubrí algo bien interesante de mí. ¿Ya ven que todos los hombres siempre dicen, ay, yo si fuera mujer sería bien puta? Pues, ¿qué se me hace que en mi otra vida yo fui hombre y estoy aquí cumpliendo un sueño, señores? ¡Woo! Gracias, muchachos. Eso fue todo por mi parte. ¡Ana Paola! ¡Fuerte el aplauso a Ana Paola, banda! ¿Cuántos años tienes, Ana? 28. 28 años. ¿Soltera, casada? No, pues bien soltera. Sí, estás viendo que nadie quiere por el vino. Sí, sí. ¿Hay alguien quiere, no? Que le guste emborrachos. No, cálmate, dice... si no es 12 corazones. Soy Virgo. Soy Leo, o sea, no mames, soy Leo. Cálmate. Oye, ¿y qué estudiaste? Derecho. Derecho. ¿Dónde estudiaste? En CU. Claro. Luego lo ¿y si estudiaste? Claro. Ah, ok. Sí, sí, ¿tú sí te titulaste? Claro. Me quedo en las islas. No, hombre, ¿qué pasó? ¿Y qué tal se fuma en las islas? ¿Dónde me viste los guaraches? ¿Yo qué voy a andar haciendo eso? ¡Ah, no es cierto, no es cierto! ¡Ah, no es cierto! ¿Sí fumaste o no? No, fíjate que le agarré el gusto ya ahorita. De universitaria, ¿a qué? Espérate, ¿no? ¿A la pobreza o a, la, o a fumar? A las dos. ¿Ejerces el derecho? Sí. ¿En dónde ejerces? En una empresa de servicios profesionales. Ok, ¿de? Yo estoy en materia laboral. Si necesitan algo, si los corren su trabajo, cualquier cosa. A ver, no es currículum vitae otra vez, Ana Paola. Es que yo quiero sacar algo de aquí. Eso, eso. No, va a sacarse risas, mira. Qué bueno. Entonces ya con eso te viste bien, bien, bien servida. Oye, ¿conoces a Illich Flores? Sí. ¿Lo conoces como persona comediante o como derechista? Como comediante. Ah, ok. O vale verga como derechista. Sí. Oye, ¿y qué es lo más cañón que te ha tocado ver en tu carrera? O sea, yo sé que es una cuestión más de hueva, ¿no? Y aburrido y así, pero ¿has visto alguna vez una pelea? ¿Algo que no se haya saldado? ¿Putazos? Bueno. ¿Tu salario, tu cuenta, tu quincena? Fíjate que me toca a veces despedir personas, entonces, pero no me queda de otra, muchachos, también hay que comer. Entonces, me ha tocado, pues sí, que se pongan pesados. Oye, ¿y cuál es la frase que ya estás a punto de decirle, valiste verga, mano? ¿Cuál es esa frase antes de decirle, estás despedido? Cuando no me quieren firmar, les digo, tienes dos formas de irte a tu casa, con dinero o sin dinero. ¿Cuál eliges, hijo de tu puta madre? ¡Ah, a ver! No, pues sí, cualquiera diría sin dinero, ¿no? Oye, ¿y qué es lo más cañón que se te ha puesto alguien? O sea, ¿te ponen a ti como mujer para que tampoco no te peguen o algo así, o no? Pues no, sí, o sea, a mí no me ha tocado, pero sí he escuchado que también hombres se ponen violentos con mujeres. ¿Ah, sí? Sí. Oye, ¿y pero sí los liquidas chido o culero, la verdad? O sea, ¿te mandan a ti para liquidar culero o para bien? Depende la empresa para la que trabaje. En outsourcing, pues ya saben que no. Ya saben que no, saben. No hay nada. No, ¿cuánto es lo máximo que puede recibir alguien que está en outsourcing? Pues te paso mi tarjeta, ya te, oh, que la te cuento bien. Pues ya quiere, no, que quiere sacar algo. Ya quiere que le pues saque. Pues cuéntanos, varios aquí tenemos esas dudas. Pues sí, depende, ¿no? La antigüedad, cuánto ganaban. Oye, ¿y has rayado a alguien que dices, no mames, no te estás quejando, te fuiste bien rayadote? Sí, siempre hay de todo. ¿Cuánto? ¿Un cheque de cuánto? Así que le has dado, toma, ¿cuántos millones hay de este pedo? Pues a mí me ha tocado poquito, el más alto fue de 3 millones. Ah, chingay, ¿cuántos años llevaba trabajando en esa empresa? Pues como unos 8, yo creo. Ah, cabrón, pues ¿qué hacía ese cabrón?
Ya ni me acuerdo, ya tiene rato. Pues mira, Ana Paola, hoy de mujer a mujer, ¿quién crees que te va a rostear? No sé. Rosita Fresita, tal vez. ¿Otra vez? No. Reciban a Alex Quiroz. Dice... El cojo es la señora que le ayuda a hacer el quehacer a Ana Paola. Ojalá yo ni fuera tu papá para que te hubieran abortado. Así quedó Jenny Rivera después del avionazo. ¿Qué puteada se ve Mónica Lewinsky? Ana Paola se comió a Dana Paola. No mames, se ve más femenino el cojo. Sí, es cierto. Ay. Qué de todo. El chaparro parece chocoflán con coco rallado encima. India, pero doy más risa. Atentamente, anónimo, porfa. Dice tu tía quedada que le regrese su vestido. Hay menos chistes en tu rutina que espacio entre tus muslos. Ana, ¿por qué mataste a Selena? Wow. Buenas noches a todos. Me doy a tu hermana. Que chingue a su madre, la culera de Ana. Bien gratuito. Ay, que regresen las chichis del cojo. Johnny sigue siendo el más femenino que se ha subido. Ana, las sábanas de Juan Carlos Escalante están más cagadas que tú. Pareces como si el tío Robert se hubiera disfrazado de princesa. Ay, güey. Ah, chinga. Esta papaya da fruto 4 veces a la semana. No te parece a Yuri, te parece a Yuridia. ¿Quieres sentirte viejo? Así se ve ahora Martita Figueroa. No mamen, esta princesa se comió a Bowser. Ana, hay un proveedor que te queremos presentar. Es de silicón. Ya salió la hermana putona. Ana se trajo la bata con la que pone uñas. El tío Robert le contagió la papada. Dice la sífilis que ni ella te quiere dar. Buenas noches a todos, vengo de la paca. Que chingue a su madre, pituca y petaca. Alex Quiroz, Ana Paola, banda. Así o más arriba. ¿Quieren ver cómo se rayaron? Van a recibir, neta, con un pinche aplauso cabrón. Pero cabrón, a ver, empiécenle.
Señores, esta noche el compayazo. Damas y caballeros, ladies and gentlemen, mesdames et messieurs, gays and lesbians, hijos de su puta madre en general. Mi nombre es Untupan Eje Ramírez. Y soy alcohólico, drogadicto y pansexual. Tal vez algunos de ustedes sepan, pero recientemente estuve hospitalizado debido a que me fallaron los riñones. Entré al hospital y acabo de cumplir 6 meses completamente limpio. Se siente de la verga. Me fallaron los riñones. Estuve 1 mes en el hospital. Lo más cabrón fue la abstinencia. Pero las voces me acompañaron y los dragoncitos y estuvo a toda madre. Me pusieron un catéter. Y estoy en hemodiálisis. Para los que no saben, la hemodiálisis es como la diálisis, pero escuchando The Cure. Tengo un catéter aquí. Un catéter son 2 mangueritas que van conectadas directamente al corazón. Ya con estas son 3 mangueritas que tengo conectadas directamente al corazón. Sí, porque yo no cojo, yo hago el amor. Sentí que me estaba muriendo y ahorita que salí sentí que ya estaba muerto, no había visto a Michael Jackson. Pero afortunadamente estoy yendo con un médico que me dio un tratamiento que ha hecho que funcionen un poco mis riñones y estoy esperando un trasplante de riñón. A todos ustedes cuando entraron les preguntaron el tipo de sangre que tienen. Y ya tengo planes para cuando termine todo este pedo y me quiten este catéter, las 2 mangueritas. Ya sé qué voy a hacer con ellas. Una para el vaso, la otra para la mesa. Y que siga la fiesta. Obviamente como me salvé, ¿verdad? No morí, mucha gente me dijo... Tienes que darle las gracias a Dios. Obviamente yo respondí, Dios no existe. Uy, perdón. ¿No sabían? Dios no existe, son los papás. Soy ateo, y no me avergüenza decirlo, soy ateo. Lo que sí agradezco es haber dejado las drogas, aunque sea por un tiempo. Lo que nunca me entró fue la marihuana. La marihuana es una droga que, pues, crea secuelas. Nunca fumé marihuana porque la marihuana, cada vez que fumaba esa madre, pues me entraba la pálida, me paniqueaba, empezaba a pensar pendejadas. Y dije, yo no necesito esta madre, ya normalmente pienso pendejadas. Y la última vez que fumé marihuana, hace como 6 meses, empecé a pensar pendejadas y me acordé de una canción de Joan Baez que se llama One of Us, uno de nosotros, que cuenta la historia de qué tal que Dios fuera una persona como cualquiera de nosotros, qué tal que Dios... se disfraza de la persona que va sentada junto a ti en el camión tratando de llegar a casa.
Pues me fumé ese pinche churro justo cuando estaba entrando a un antro. De esos hermosos antros con barra, ya saben, pista, tubos, etc. Y como cliente regular que era, me fui directo a la caja y dije, quiero un privado de una hora. Ya cuando estaba yo en el privado, ya estaba yo listo dándole a la morra con todo y empiezo a pensar esa pendejada. Dije, ¿y si ella es Dios? No mames, me costó un chingo de trabajo venirme. Y 59 minutos después, ya cuando me estaba vistiendo, dije, puta madre, si era Dios, cabrón. Porque los tiempos de Dios son perfectos, cabrón. Les decía en un principio que soy pansexual. Y esto lo descubrí porque la comunidad LGBTQXHGC, al servicio de la comunidad, es una comunidad que ha crecido tanto, le han ido añadiendo letras y letras y letras a sus siglas, que a huevo en una tenía uno que caber, ¿no? Y me di cuenta que era pansexual. Y me di a la labor de explicarle a la gente que no se dice preferencia sexual, sino orientación sexual. Hay una gran diferencia. La orientación es hacia donde te lleva el cuerpo. La preferencia es, oh, hoy quiero comer manzanas, hoy quiero comer peras, etc. Dentro de la comunidad LGBT, los únicos que tienen preferencia sexual son los bisexuales o pansexuales, que dicen, hoy me quiero chingar un pito, hoy me quiero chingar una panocha. Ahí hay preferencia. Para que me entiendan, como pansexual no quiere decir que me coja panzones. Yo cuando llegué ya estaba así. Pansexual básicamente quiere decir, me gustas, te doy. No me importa si eres hombre, mujer, quimera, etc. Me gustas, te doy. ¿Qué tal? No estás mal. Bonito bigote, pero prefiero tu culote. Algunos de ustedes sabrán que tuve una intención de relación con Ana Bárbara. Ana Bárbara es una artista que respeto mucho y que la han posicionado en lo más alto de las listas de Hit Parade en todos los géneros musicales. Yo la pondría en cuatro. Regional mexicano, banda y otros dos. Y hay una canción que me piden siempre como la canción que le dediqué a Ana Bárbara. Debo aclarar, damas y caballeros, que esa canción no se la dediqué a Ana Bárbara. De hecho, si checan el video, ahí claramente se ve que le digo, Ana Bárbara, esta no te la dedico porque ya te he dedicado muchas. Pero quería compartirla esta noche con ustedes. La canción se llama Lo que más me gusta de ti. Y dice, todos. Tu cabello es bello, bello, bello. Me gustan tus ojos, ambos son hermosos.
Me gusta tu nariz y que me hagas feliz, pero lo que más me gusta de ti son tus chichis y tus nalgas. Son tus chichis y tus nalgas. Son tus chichis y tus nalgas. Wow, yeah. Just give it to me. Público romántico. Debí haber empezado con eso. Bueno, para despedirme, damas y caballeros, no me queda más que anunciarles que, por lo general, cuando termino un show, me tomo fotos con toda la gente que quiera y son completamente gratis. ¡Dale un hijo a mi vieja! Digo, por lo general. El día de hoy les quiero pedir un favor muy especial, damas y caballeros. Les quiero pedir un donativo, una donación. 5 pesos, 10 pesos, 100, 1000, 5000, 10000, lo que quieran. Por foto, donativo. Pero les voy a explicar por qué. No sé si han estado siguiendo las noticias, pero recientemente falleció un compañero comediante, cantante, imitador, actor, un amigo muy querido, casi un hermano. Y desafortunadamente al fallecer dejó pendientes cuentas de gastos médicos y funerarios tan altos que su familia no ha podido pagar hasta la fecha. Entonces yo decidí pedir una donación con las fotos y juntar todo el dinero de esos donativos para que cuando yo me muera no me pase lo mismo que ese pendejo. Así es que por favor, tóquense el corazón, den su donativo. ¡Con payaso, banda! Un honor, la neta, un honor que sea aquí el con payaso. ¿Sí le haces un hijo de gratis a ese culero? Uno nomás, porque ya somos demasiados en este planeta. Ahí está, ahí está. Oye. Mira, te hago uno, te cojo dos veces, pero te hago uno nomás. El segundo me vengo afuera. Señor Don Compayaso, algo que sí la gente tiene que saber es que, pues sí estuvo muy cabrón, ¿no? Hace unos meses. Es correcto. ¿Qué pasó? ¿Cómo sucedió todo ese cotorreo? No sé. O sea, ¿dónde estaba? ¿Dónde pasó todo ese pinche? Te voy a explicar rápidamente. Esto no es algo que yo me haya buscado. Lo de los riñones fue un pedo. Así nací. Nací con quistes en los riñones. Me explicó el doctor que era hereditario. Cosa que me encabronó, porque a mi hermana le heredó una casa, a mí los pinches quistes. Y pues con el tiempo, obviamente, el alcohol y la cocaína no ayudaron. Y llegó un momento en que colapsaron, y verga, al hospital. Y lo peor de todo, estando en el hospital, pues es que me sentía atrapado en mi cuerpo, así como el cojo vestido de princesa. Atrapado. Y el pedo es que... ¿Eso pasó en Estados Unidos o aquí? Aquí. Aquí. Pasó en Estados Unidos, me puse mal, pero me vine de emergencia, porque aquí el seguro es más barato. Y ya estaba en el hospital y no me podía mover. La chingada. Lo que más me preocupaba era el pito, cabrón. Sí, porque pasó una semana, pasaron dos y dije, ay, cabrón. Yo tenía la costumbre, ¿no? La tonta costumbre, diría yo, de masturbarme a diario, por cuestiones de salud. Y no reaccionaba a la chingadera, sentí que se me había muerto el pito. Tuve que llamar a una enfermera y pedirle respiración artificial de boca a pito. ¿Funcionó? No, por poco me corren del hospital. Pero afortunadamente ya está funcionando, ya está funcionando. ¿Hace cuánto tiempo pasó eso? Eso fue en noviembre. El 25 de octubre caí al hospital y salí hasta finales de noviembre. Oye, pero qué cabrón que alcanzaste a llegar, ¿no? O sea, estabas en Los Ángeles, ¿no? Estaba en Los Ángeles y por primera vez sé lo que es abusar de los servicios especiales.
porque me llevaban en silla de ruedas y todo el pedo. No podía caminar, entonces me llevaron en silla de ruedas. La neta, llega un momento en que sí me sentí avergonzado de estar así, porque ya cuando me llevaron a hemodiálisis después de que salí del hospital, pues no podía caminar, estaba todo flaco, todo madreado, y llegué a la sala de hemodiálisis y había 5 personas sentadas, ¿no? Y se para una viejita. Siéntese, señor. Puta madre, cabrón. Dice, si la viejita me está dando el lugar, ¿cómo me veré, cabrón? Pero tomé el lugar. Dije, chingue su madre, cabrón. Hay que aprovechar. Sí, de la verga, pero aquí. ¿Y está. Dónde te. O sea, ¿dónde fue todo esta. ¿Fue en la Ciudad de México donde llegaste al hospital? En la clínica 24. ¿Qué no viste las noticias? No sé, pero hay se gente pasaron, que no sabe la historia. Es que se pasaron de verdad. Pusieron hasta la cama en la que estaba. Estaba queriendo llegar gente a visitarme para verme sin máscara. Y no los dejaban pasar, afortunadamente. Pero hasta la gente del IMSS, los directivos del hospital llegaron y. No, venimos a ponernos a sus órdenes. Y la chica. Ah, no, para todo mal. Porque alguien había dicho que me estaba yo muriendo y que me estaban tratando de la verga en el IMSS y que. Te dan las citas hasta meses después y la chinga. Y sí, es cierto, pues, pero. Ya cuando se enteraron que era yo, oh, perdón, señor, no sabíamos que era usted, se lo amamos. Ya, no. Digo, y nunca te aplicaron la de, pero a ver, póngase la máscara para ver si sí es usted o no. Tuve que llevar pósters para firmar, para autografiarlos. Todas las enfermeras se llevaron uno. Tingue su madre. Pues hoy. Sé que ya pasó, ahora ya son tiempos mejores y solamente estamos esperando que alguien se muera para que le chinguen un riñón y el compayazo pueda vivir muchos años más, cabrones. Gracias, gracias. Así que el de la tómbola de la muerte quizás sea el próximo donador del compayazo. Mi querido compayazo, ¿está listo? Porque el tío Robert viene también, con... O sea, si tienen un riñón se les agradece, pero también de una vez estamos de oferta, también una rodilla para el cojo, chingue su madre. Una vez, creo. ¿Qué? Ah, en el. Como en el ah, va. ¡Tío Robert! Yo ni te conozco. Oigan, un respeto para mi carnalito, el compayazo, una amistad de hace años nos une. No como para darle un riñón, ¿verdad? O sea, pero... Venga, ¿están listos? Bien, no mames, ¿cuántos escribieron? Se pasan de verga, güey. ¿Cuántos ridículos disfrazados se van a subir hoy? Es como si Pennywise hubiera caído en el fentanilo. Tranquilos, este payaso ni de pedo te carga. El compayaso huele como si ya se hubiera muerto. Dicen tus riñones que no se arma. Si aquí está el compayaso, ¿quién está enterrado en Jardines del Recuerdo? Qué cagado que vino disfrazado del tumor del cojo. Pendejo, deja de ver chichis sin algas, lo que necesitas son riñones. Dice Ana Paola que si le pasas tu dieta. Qué chido que trajeron al payaso triste de las calcomanías de Microbús. Al chile sí da risa el señor del anexo. Un aplauso porque va a entrar Iron Man y Chicharito a visitarte, compayazo. Ya ven, banda, el SIDA no acaricia. Dices que llevas 6 meses limpio, pero te ves bien pinche mugroso. A
Ya que no diga rutina, que mejor le dé un regalo al primer niño que traiga la INE de su papá. Pinche Catrina, no era Polo Polo, era este. Con payaso, hay una periodontista que te queremos presentar. Está más culera la peluca que traía el chaparro. Mucha pinche burla, pero tiene los dientes más derechos que Escalante. Dice Juan Carlos Escalante que si le prestas tu sombrero para pedir dinero. El compadezco. El compayazo, cuando orina, le duele el platanito. Y le sacan los líquidos con un chuponcito. La enfermera que ayudó al compayazo era el cojo. Sí, pareces el Joker, güey, así con... El compayazo, el compayazo nos debe 7,000 varos. Llenó de sangre los sillones del camerino. Sí. ¿Ven cómo los payasos de crucero sí usan su dinero para drogarse? Compayazo, no te preocupes, muy pronto saldrás en todos los periódicos. Pero ni de pedo en espectáculos. Qué cagado que casi te cargas. Un aplauso porque logró sobrevivir y volver a trabajar a Juan Carlos Escalante. Esta carne seca del norte ni Lalo le hace un video. Qué chingón que puedo ir a la Roma que con payaso me explique la diversidad sexual. ¿Cómo que pansexual no es excitarse con pan de dulce? Atentamente el tío Robert. Qué chingón este capítulo de entrevistando a viejos meados. Qué divertido es el abuelo de Ana Paola. Con payaso, parece que tú le diste al cáncer. No mamen, el tío pesa lo de 4 con payasos. Supimos que Dios no existe cuando te vimos sin máscara en el camerino. Es como si el papiloma fuera una persona. Dice la mamá del chaparro que ni duraste tanto. Hoy lo que falló más que sus riñones fueron sus remates. Oigan, y la neta, qué chido que su pelo combina con el color de su orina. ¡Manda un aplauso al compayazo! Bueno, homenaje póstumo. Homenaje póstumo en vida, sí. Un aplauso, por favor. En serio, sí se puede morir. Un aplauso para... De hecho, hoy no hay tómbola de la muerte, o sea, es... Por eliminación. Su nombre es Compa, su apellido Yazo. Es Yazo. Compa Yazo, y el aplauso para toda la logia.
Gracias, bandita. Nos vemos este fin de semana en San Luis Potosí y en León. Muchísimas, muchísimas pinches gracias. Y ahora sí, ponme la música para que todos bailemos con la quinceañera. Cámaras, gracias, gracias a la que nos hizo los disfraces de un día para otro. La verdad, se rifó. Muchas gracias. Gracias a Bowser. Gracias a todos. Muchísimas gracias. Que todos tengan ese implante de chichis que están deseando. Cuídense. Buenas noches. Los queremos mucho. Hasta luego. Bye, Marqueteatro. Teatro.